buenas tardes, buenas noches y estamos nuevamente en un episodio más y esta vez en nuestro idioma nativo y con una amiga desde México. Buenas tardes, Janet. Un gusto tenerte conmigo esta tarde. Hola, Tommy. Igualmente, me da mucho gusto hablar contigo. Disfrutando un poco de las vacaciones por allá, ¿cómo están las cosas ahí en México? Bien, tranquilas. No estoy de vacaciones. El lunes es holiday en México, pero sí lo voy a trabajar. Y todo muy bien. Mucho calor. ¿El día del trabajador? Justamente. Voy a trabajar entonces, en el día del trabajador. Mira tú. Entonces, vamos a lo que venimos, Yanni. Vamos a conversar un poco de todo un poco. Claro. Cuéntanos, Yanni, un poco de ti. Antes de que comencemos nuestra conversación prolongada. Sí, pues actualmente tengo aproximadamente 6 años de experiencia en tecnologías de Cisco. Mi área de experiencia principal es Cloud, Software as a Service y Collaboration. Yo inicié en un programa que sé que hay en varios países. No estoy muy segura en cuáles hay en su totalidad, pero hay en México, en EMEA, en Polonia. Pero cualquier persona de la Unión Europea puede participar. Inicié en un programa que se llama Incubator Program. Fue durante 6 meses. Posterior a eso, estuve 3 años en soporte técnico de Webex, que es una plataforma para videoconferencias. De ahí estuve 1 año en un rol que tiene muchos nombres en diferentes empresas. Se llama Designated Services Manager, que es algo entre el soporte técnico y Account Manager. Con los clientes premium tenía que ver que los clientes estuvieran felices con su servicio y quisieran renovar con nosotros. Y posterior a eso, pues vi que a mí lo que más me gustaba era la parte técnica y regresé al lado de soporte técnico ahora como ingeniero senior de networking, dándole justamente soporte a lo que traes en tu playerita, dándole soporte a ThousandEyes, que es un software as a service, un producto software as a service que ayuda a monitorear redes, entre otras muchas cosas. Qué bueno, mira, Jan, es interesante hablar de... Es como un centro de apoyo, una institución donde comenzaste a estudiar estas cosas de Cisco por allá, por México, ¿o en dónde fue? No, fue en Cisco. Cisco tiene un programa para recién egresados que dura 6 meses, sin que te pidan experiencia laboral, si muestras algunos skills, sobre todo de troubleshooting, conocimiento muy, muy básico de redes, puedes entrar y estás 6 meses como outsourcing o contractor. En esos 6 meses lo que hace Cisco es que te van a ayudar a sacar 2 tipos de certificaciones. Primero el CCNA. En ese entonces era CCNA Routing y Switching porque todavía no habían actualizado la currícula. Y después otra certificación. A veces tiende a ser la primera parte del CCNP de Enterprise o algo relacionado a la tecnología hacia donde tú vayas a ir dirigido. Entonces, pues, estuve 6 meses en ese programa como full employee a Cisco. Qué bueno, mira, qué alegría saber de eso. No lo sé si aquí tienen en Brasil, en Perú, es de hecho que lo sé que no hay nada similar. Pero están con nuevos planes, ¿no? Aquí en Brasil, por ejemplo, toda esa estructura de Net Academy, CCNA, CCNA, que es el comienzo de todo, ya es gratis. Totalmente gratis y también, en serio. Y hay también una comunidad de mujeres, ¿no? De Women Rock IT, de Cisco, que lo debes conocer tú. Entonces, sí, hay justamente mucha gente que se une para ayudar y todo mundo colocando su granito de arena, ¿no? Para las que quieran comenzar en esta nueva, este nuevo mundo, ¿no, Jani? Jani, ¿tú siempre queriste ser del área de TI o cómo fue cuando estabas tú por terminar la escuela? ¿Qué estabas pensando en la vida? No, en realidad yo quería ser abogada porque mi familia viene de abogados, de licenciados en derecho. Y pues yo crecí con eso y yo decía, yo quiero hacer eso. Nunca me llamó la atención algo más. Y yo no entiendo por qué quería hacerlo, porque en realidad siempre tuve más afinidad a las matemáticas.
como las materias que me gustaban de pequeña era más relacionado a las matemáticas o a las ciencias exactas. Ya después, luego las pequeñas decisiones que tomas en la vida te pueden cambiar muchísimo y uno no se da cuenta, pero básicamente yo me quise ir a la ingeniería por una decisión que en ese momento yo no vi tan importante. Yo iba en la secundaria, se llama así en México, tenía como 11, 12 años y había dos opciones de talleres, electricidad y computación. Y a mí me llamó mucho, mucho la atención el taller de electricidad. Entonces entré a ese taller y me gustó muchísimo. El primer año no me gustó, la verdad. Lo que sí me gustó fue el segundo año porque empezamos a hablar más de cosas prácticas, de instalaciones eléctricas. Y en el tercer año me enseñaron componentes electrónicos y ahí me apasionó muchísimo. Yo no era muy autodidacta en la escuela, la verdad. A mí la escuela iba bien, pero muy me costaba. Era como bastante mediocre en la escuela. Pero justo cuando yo entré a esta parte de los componentes electrónicos, me apasionó muchísimo y me volví muy autodidacta. Empecé a investigar qué eran los capacitores, las resistencias, los diodos, y eso me llamó muchísimo la atención. Entonces ya de ahí empecé a dirigir mis estudios y mi carrera hacia el área más tecnológica o de ingeniería. Encontré una preparatoria o un bachillerato en la que durante 2 años te podían enseñar una carrera técnica que tú desearas. Yo me inscribí a una carrera llamada Sistemas Digitales, que básicamente era electrónica, y posterior a eso estuve estudiando la ingeniería en comunicaciones y electrónica con especialidad en acústica. Yo en realidad no planeaba dedicarme a las redes. Ese fue un cambio que después tuvo mi vida. Pero en realidad yo soy especialista en acústica y yo en realidad los 4 años de mi carrera los estuve enfocando al audio y a la acústica. No estudié mucho de comunicaciones, ni de redes, ni de nada de eso. Interesante. Sí, ya ese cambio después lo tuve al egresar de la carrera. De hecho, en toda mi carrera solamente vi durante un semestre materias relacionadas a la tecnología de Cisco. Y ni siquiera fue aquí en México, fue en un intercambio internacional que tuve. Me fui a Alemania a hacer un semestre allá y tuve una materia. Un poquito más a detalle porque tal vez otras personas también no conocen y tú podrías darle una referencia sobre ese asunto, Yanni. Sí, claro. ¿Sobre qué en específico? ¿Cómo es que ganaste esa beca? Ah, claro. De hecho, si hay gente en México que esté interesada, es algo muy importante saber que, bueno, yo sí tuve el apoyo del gobierno mexicano, porque hay muchas personas que no lo tienen. Y yo creo que es de suerte, la verdad, y también depende de la universidad en la que estés. Si tú estás en México y tienes una licenciatura siendo cursada en una universidad pública, llámese UNAM, IPN, UAM, que son las más populares, tú regularmente puedes obtener un semestre fuera del país. Puede ser en Europa o en Latinoamérica, en Estados Unidos, incluso en Asia. Y el gobierno de México te va a dar una beca. No es mucho dinero, pero medio alcanza. Te da una beca regularmente por 5 o 6 meses, dependiendo de la localidad en la que tú vayas. Y es una beca, sí, 100% pagada. Te dan para la manutención, mes con mes, y aparte te dan un apoyo económico para el avión. Lamentablemente, esa beca no está disponible para todas las universidades. Por ejemplo, si tú en México estás cursando en una universidad privada, esa beca no la da el gobierno de México. Pero también algo que yo podría sugerir a tu audiencia, ya que también hay gente de Brasil, es checar por programas de empresas. Yo tuve la oportunidad de irme con Huawei 15 días a China y eso no tuvo nada que ver con el gobierno. No tuvo nada que ver con el gobierno de México ni con mi escuela. Básicamente, tú lo que puedes hacer es aplicar porque hay a veces empresas en las que así hacen como su voluntariado. Lo que hacen es apoyar a jóvenes que están estudiando en la universidad para que tengan becas o recursos. Y te llevan a diferentes lugares. Por ejemplo, lo que hacía Huawei es, yo conocí gente de Brasil justamente en ese programa porque nos llevaron 15 días a una semana a estudiar sobre el idioma, sobre China y su cultura y el idioma.
y otra semana a estudiar sobre las tecnologías que desarrollaba Huawei, enfocándonos en comunicaciones de dispositivos móviles como celular. Qué interesante. Uh-huh. Sí. Pero alguien te habló, ¿cómo es que tú tuviste esa curiosidad de buscar esas becas? Tengo muchísima suerte, Tommy. Es networking. La verdad es que también algo muy importante es hablarle a la gente, vamos, como tú bien sabes. Yo en la universidad, después de que me fui a Alemania, regresé. Y fíjate que esa persona que me dijo de la beca no me caía muy bien. De hecho, tuve muchos problemas con ella porque era una persona de mi universidad. Y a mí no me agradaba para nada. Sentía que daba preferencias a personas. Muy extraño, muy extraño. Pero siempre fui cordial y todo. Siempre hubo un buen trato con ella. Diplomata, Jani. Todo el mundo tiene que entender que no todo el mundo te va a caer, ¿no? Y diplomacia total y dura. Exacto. Y nunca sabes. Lo importante es llevarte bien con todos, aunque no te caigan bien, porque nunca sabes quién te puede ayudar. Porque justo esa persona que a mí no me caía bien. Tarde también. Exacto. Justo esa persona que a mí no me agradaba mucho fue la que me dijo de esa beca. Y de no ser por ella, yo no me hubiera enterado de esa beca. A ella le llegó porque era como la encargada de las becas de mi universidad. Y me mandó la información. Y ya después yo la googleé y toda la información venía en Google. Pero yo jamás había visto propaganda de esa beca, ni información en redes sociales, nada. Era como una beca muy, sí, no muy conocida. Interesante, Janice, ya que vamos a hablar un poco de networking, ya que estamos en ese asunto. Es que así es que nos conocimos. Sí. Y la historia es que nosotros debemos tener un relacionamiento más allá de solamente un colega de trabajo, ¿no? Y tener, porque el mundo se trata de relacionamientos humanos, ¿no? De vez en cuando estamos ahí, hola, Janice, ¿cómo estás? Aquí, auto de feria, estoy aquí haciendo una cosa. Siempre, porque el mañana más tarde, para bien o para mal, tenemos una persona que nos dé la mano, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el networking en ese sentido te ayuda mucho en lo que es el aprendizado también, porque a veces creemos que, al menos yo, a veces me siento que no sé nada de nada. Y digo, joder, ¿a quién llamo, no? De mi área, ¿no? Y llamo y ya me echan una ayuda ahí, ¿no? Sí. ¿Y desde cuándo es allí que tú ya entendiste el poder del networking, o cómo es que aún no lo creías cuando ya estaba aconteciendo esos eventos en tu vida a través del networking? Yo tuve mucha suerte porque crecí con esas ideas gracias a mi mamá. Mi mamá dice lo mismo que tú, Tommy. Tú no sabes quién te puede ayudar el día de mañana. Y yo, cuando era niña, decía, ay, mamá, qué exagerada, ¿cómo crees que te vas a volver a encontrar a la gente después, no? Pero bueno, sí pasa. Pero pues bueno, uno de niño, ¿no? Y entonces mi mamá lo que me decía era, tú siempre llévate bien con todos y si necesitas ayuda, no tengas miedo de pedir ayuda, y también si alguien te pide ayuda, dales ayuda. Entonces yo crecí haciéndolo y de hecho, yo no sé por qué lo hice, porque en realidad yo no creí que me fuera a ayudar mucho. Al inicio, cuando yo lo hacía, solo lo hacía porque mi mamá me lo dijo. Y qué bueno que le hice caso, pero ya después en la universidad justo me empecé a dar cuenta de que sí me ayudaba el tener este networking, porque todas las cosas que fueron de un impacto fuerte en mi carrera fue gracias a que alguien me las dijo. Por ejemplo, la beca Alemania, yo no sabía que existía, pero un amigo de ese entonces me comentó que se podía. La beca China tampoco sabía que existía, pero esta señora de la universidad me la comentó. Y también por amigos de otros amigos me enteré de otra beca para estudiar inglés en Estados Unidos y también la saqué. Entonces, en realidad, yo no me enteraba de las cosas por internet o por redes sociales o por yo estar buscando becas activamente en internet. No, me enteraba porque el amigo de un amigo me decía, o alguien que yo ya había conocido previamente. Y yo creo que es algo muy importante también en nuestra carrera. Porque, por ejemplo, justo cuando yo me cambié de TAC al otro, bueno, me cambié del soporte técnico de Webex al otro rol que te comentaba que se llama Designated Services Manager, justo yo ya había trabajado con muchas personas de ese equipo e incluso con la que fue después mi manager. Y yo sí siento que gracias a que yo ya había trabajado y colaborado activamente con ellos, tuve la oportunidad de la transición. Sí siento que fue algo a contar. Como ellos ya sabían mi trabajo, pues no es lo mismo ir y ver si creen en tu trabajo desde cero a que ya vieron tu trabajo en otra área y dicen, ah, sí, yo creo que sí lo vas a lograr muy bien en esta otra área.
Entonces yo creo que el networking es muy importante. De hecho, también tengo una experiencia muy interesante. Era un cliente. Yo cuando daba soporte técnico en Webex, regularmente me caía un cliente. Ya hasta me sabía su nombre y me acordaba mucho de él. Daba la coincidencia, o sea, no era que nos eligiéramos, sino que me caía a mí su caso y yo le daba soporte. Y en algún punto creamos una buena relación, como que él sabía que podía confiar en mí cuando su caso llegara a mí y yo sabía que yo podía pedirle cosas o cómo trabajar. Sentí que hicimos una buena sinergia entre... Colaboración mutua, ¿no, Jan? Uh-huh, correcto, colaboración mutua. Bueno, él estaba en una empresa externa y de repente, pues yo dejé de tomar casos en Webex durante 2 años y un día alguien me manda un mensaje privado dentro de Cisco. Nosotros usamos la herramienta de Webex para mandarnos mensajes dentro de Cisco con compañeros de la misma empresa. Y vi un nombre y yo decía, este nombre me suena, pero ¿por qué lo conozco? Si es la primera vez que me habla. Y dije, pues, ¿quién sabe? A ver de dónde es. Y ya le dije, hola, ¿en qué te puedo ayudar? Y ya me dijo, no, solamente quiero saludar y comentarte que ya entré a Cisco, no sé si te acuerdes, soy tal, de tal empresa, y tú tomaste varios casos míos, y sí, ya después, conforme fuimos platicando, me acordé que era justo este cliente del que te hablaba inicialmente, y resultó que era manager de un equipo de APIs, de APIs, y súper agradable, me dijo, Yanitz, ¿alguna vez quieres la oportunidad de unirte a mi equipo o hay alguna vacante abierta? Yo te voy a pinguear inmediatamente porque sé cómo trabajas, y si tú estás interesada, avísame y mándame mensaje a mí y vemos cómo le hacemos. Entonces, la verdad, el networking es muy poderoso y, como dices, nunca sabes dónde vaya a estar las personas con las que te relacionas. Él era un cliente y posterior a eso fue manager en Cisco. Entonces, sí, nunca sabes. Con certeza, ¿no, Jani? Y a veces decimos así, ¿no? En marketing, yo que trabajé con, tú sabes que es un tiempo fuera de redes, quien no es visto no es recordado, ¿no? Uh-huh. Siempre que, ahora que los eventos ya son en masa, o sea, mensualmente siempre hay un evento vía Webex, o sea, no hay manera que tú no estés en el plano, no estés en el ambiente de la solución que tú domines o creas o tengas un perfil, ¿no? Ya relacionarte con ese tipo de personas, ¿no, Yanni? Por ejemplo, tú, que eres de la área de Tausend, haces un webinar para Cisco y está abierto, ¿no? Eso antes del COVID, pues, era un poco otra historia, ¿no? ¿Qué cosas buenas y dejando las pérdidas humanas, que fue lo triste del COVID, trajo para ti en tu carrera? La verdad, esa situación fue muy buena para mí en mi carrera porque, número uno, incrementó el número de casos o la carga laboral o el uso de Webex. Como la gente tuvo que migrar de algo físico o algo presencial a algo digital, se empezó a usar mucho plataformas como Google Meet, Zoom y Webex. Entonces, empezó a haber muchos casos nuevos de Webex, lo cual a mí me ayudó porque hizo que el grupo en el que yo estaba fuera más fuerte. Justo pasó lo que dices, nos voltearan a ver, dijeran, órale, ¿no? Pues sí, mucha gente está usando Webex, parece que este equipo es importante, vamos a ayudarlos. Entonces, empecé a ver oportunidad de compartir aprendizaje de cómo se usaba Webex. No solamente de forma externa, sino también interna. Internamente, se daba la oportunidad de dar training a otros ingenieros porque teníamos tanta carga que necesitábamos ayuda de otras áreas. Entonces, internamente dabas training y eso te ayudaba porque justo otros ingenieros veían tu nombre en varios lados y pues te mandaban mensajes si necesitaban ayuda o algo. O si algo les pasaba con su Webex, se acordaban de tu nombre porque alguna vez vieron algo en un webinar y te mandan mensaje para pedirte ayuda. Y pues eso justo ayuda porque, como tú bien dices, se van acordando de tu nombre en su mente o sienten que eres un ingeniero confiable o una persona confiable porque te pueden pedir ayuda de cierta forma. Y externamente también me ayudó mucho porque igual tuve la oportunidad de dar un webinar. Yo nada más quería dar ese webinar de forma interna, era Webex con APIs, de hecho ahí está en YouTube y está en español.
Y justo lo di con Hilda en ese entonces. Yo no quería darlo externo porque ni sabía que se podía. Y un amigo mutuo de Cisco, que se llama Luis, me comentó que había la oportunidad de darlo de forma externa. Y dije, bueno, ¿por qué no? Y lo di de forma externa y de ahí me ayudó muchísimo. Porque a veces me hace falta un poco de visión para moverme, ¿sabes? Como que a veces escucho a las personas lo que me sugieren y lo hago y me funciona. Este webinar me ayudó mucho. Hilda también me dio algunos consejos en ese entonces y eso me dio mucha visibilidad con mi manager y en otros equipos. Y siento que gracias a esa visibilidad no ha sido como tan complicado para mí moverme entre equipos. Es como, sí, como tú bien dices, si la gente tiene tu nombre en su mente, es fácil que puedan ayudarte o que logres cosas porque saben cómo trabajas, sabes que eres una persona que sabe de algunos temas, te ven como esto que le decimos en Cisco, Subject Matter Expert, como que puede que seas un experto en algunos temas y que si se atoran puedes preguntar. Y como dices, el punto no es saber todo de todo, es colaborar entre nosotros e ir creciendo mutuamente. Siento que siempre hay mucho espacio para crecer todos y si nos ayudamos entre todos es mucho más fácil, mucho más rápido y mucho más divertido. E incluso también el ayudar a otros, como lo que tú haces, el ayudar a otros ayuda a que se acuerden de tu nombre y te vean como alguien confiable. Si alguien tiene una duda y tú puedes ayudar, incluso si no respondes la duda completa, solo un trocito de la respuesta, ya con eso se va ayudando y con eso se va haciendo una colaboración. Ah, creo que estás muteado. Perdona, antes de entrar al asunto de que aquí estoy como un perrito hoy día y están muy alegres. Que ladran a cada hora. No te preocupes. Antes de entrar al asunto del soft skill y hard skill, que es muy, muy interesante, quería retroceder un poco de lo que tú decías. O sea, sigue bien, ¿cierto? Decimos, no tengo ideas, pero hago lo que otras personas me dicen, ¿no? O sea, de hecho, hay una disciplina ahí para poder hacer esas cosas, ¿no? Y de hecho es que si es una debilidad tuya, que no tienes ese don, vamos a decirle así, ¿no? Porque todo se aprende, ¿no? Ya, ¿no? Entonces, en el futuro, tú ya estás ya en otro nivel ahora, ¿no? Pero vayamos a las personas que están comenzando en ese asunto, ¿no? Alguien te dijo, oye, inglés. Y tú deslumbraste que el inglés iba a ser un total, así, diferenciación total, ¿no? El que iba a abrir nuevas fronteras en tu carrera, ¿no? Explícanos o cuéntanos qué tan importante es para nosotros los latinos que no hablamos el inglés, ¿no? Que no está en nuestras venas y a veces tenemos el problema de no. Oh, mira, la invitada aquí que tenemos. Sí, hola. Y entonces es eso. Sí, claro. El inglés, importante. El inglés, sí, yo creo que es muy importante. Y no, yo creo que no es forzoso que te guste, pero sí es forzoso que te esfuerces en hacerlo. Y, por ejemplo, yo he oído mucho que hay gente a la cual no le gusta hablar inglés o la vergüenza por el acento que tienen. Eso no importa. Lo que muchos profesores o gente que yo admiro que le gustan mucho los idiomas me han dicho es que lo importante de un idioma que tú aprendas es que la comunicación no se rompa. Entonces, mientras tú uses estructuras gramaticales correctas y la otra persona te entienda, no importa tu acento, no importa si debías de usar la palabra X en vez de la palabra Y, pero se entendió con la Y, no importan muchas otras cosas. Yo creo que como la gran parte de la vida es intentarlo y hacerlo. Yo creo que es lo mismo con el inglés, intentarlo y hacerlo. Por ejemplo, a mí en lo personal no me gustaba el inglés, no me gustó para nada aprenderlo, me costó muchísimo. También por un tiempo no lo quise estudiar. Igual ahí se lo agradezco a mi mamá porque ella fue la que me dijo que sí lo sacara. Procrastinación, Janit. ¿Por qué procrastinabas? Porque no me gustaba, solo por eso. Como no me gustaba,
se me dificultaba mucho que se me aprenderme las cosas, como aprenderme las palabras o los verbos, no lo lograba hacer con facilidad. Y yo creo que también me faltaba una motivación, Tommy, porque una vez que yo encontré mi motivación, que fue el irme en la beca de Alemania, empecé a aprender. Antes de saber que existían esas becas, yo el inglés no, o sea, lo masticaba, pero en serio que no podía aprender. No sé, porque estaba durante años y no avanzaba de nivel. Pero una vez que encontré mi motivación, subí mi nivel muchísimo. O sea, yo creo que aprendí el doble de lo que había aprendido en 6 años en 1 año. Entonces, lo más importante es estar motivado, creo yo. Exactamente, exactamente, Jani. De ahí en estos días estoy leyendo un libro que habla sobre ese asunto, ¿no? O sea, que las motivaciones, dice que la motivación es parte del inicio del todo, ¿no? Pero la cosa que queremos aprender o ir a otros niveles, debemos asociarlo a un objetivo, ¿no? Asociando uno a una de esas cosas que de crecimiento, pues nos va a facilitar, ¿no? De una u otra manera, esa caminada, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo contigo. El inglés es vital, ¿no? O sea, aquí en Latinoamérica tenemos pues Brasil, que es el 60% de toda la población de Latam, ¿no? Entonces aquí se habla portugués. Pero ya el portugués, solo Brasil habla portugués. Inglés, de hecho, que es definitivamente parte de la currícula, ¿no? Pero ahora el español aquí está entrando con fuerza porque call center, data center, ya están comenzando a vender productos para la TAN. En todo este tiempo del COVID y todo eso, han dicho así, a los empresarios, ¿no? ¿Por qué ir a un call center en Estados Unidos? Si podemos implementar aquí fácilmente y tienen la estructura, ¿no? Y Brasil, queriendo o no, pues tiene una estructura bien grande, ¿no? Y las oportunidades están ahí. Y el día de hoy, Janine, no hay fronteras, ¿no? O sea, puedes trabajar en México como puedes trabajar en la tarde 3-4 horas en Irlanda, en Suiza, en Australia, donde tú quieras, ¿no? Ahora ya no depende de eso que, voy a querer ir a otro país a trabajar, ¿no? Ya lo puedes hacer aquí. Claro, si tienes la oportunidad de salir, yo definitivamente lo recomiendo porque no sé si a ti te ha pasado que cambias tu perspectiva de vida, ¿no? Sí, mucho. Ahora entramos al asunto del soft skill y hard skill, ¿no? Porque hacer y conversar aquí, nosotros estamos como si fuésemos, estuviéramos ahí en México, ahí almorzando de esa noche y hablando, bla, 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 de tranquilamente, ¿no? Pero qué tan difícil es cuando tú es tu primera vez, ¿no? Ya ni te, o sea, el temor que te dice mi primer webinar, ¿no? Ese soft skill, ¿ya te lo estabas planteando mejorar tu soft skill? Porque el hard skill, yo veo que tú ya lo has estado manejando desde el comienzo, ¿no? Pero el soft skill, y porque Cisco yo creo que es uno de, bueno, como estamos en Cisco mucho, veo por esa línea de ello, ¿no? Lideranza y soft skill, ¿no? Que es como la cosa más fuerte que tiene Cisco, ¿no? ¿Cómo mejorar nuestro soft skill? ¿O qué hiciste tú? Esa es una excelente duda. Y fíjate que yo justo, cuando no sé qué hacer, le pregunto a alguien que es muy bueno en eso. Entonces, yo tuve un director que es buenísimo en soft skills. Hasta ahora no conozco persona que sea mejor en soft skills que él. Él entraba a una sala y tú estabas de lo más desmotivado, incluso, no sé, al borde de la renuncia porque ya nomás no encontrabas motivación en tu trabajo. Y él tiene tan buenos soft skills que te motivaba, pero te motivaba en serio, hacía que tú te comprometieras no con la compañía nada más, sino contigo mismo y te dieran ganas de tú seguir creciendo, desarrollándote, te motivaras, siguieras en tus cosas. Muy bueno. Entonces yo le pregunté, oye, ¿cómo le hago para mejorar mis soft skills? Y yo dije, seguro me va a dar unos tips mágicos, coach, ¿no? Coach. O seguro me va a decir coaching. Así como de A, B, C y listo. Y no, me dijo, mira,
Yo lo que te recomiendo son un par de libros, y ya me dio unos libros, que no los tengo en la mente, pero te los puedo pasar para que ya después tú los compartas. Y mi mejor recomendación, Yanit, es práctica. No hay nada mejor para desarrollar los soft skills que la práctica. Y sí, creo que tiene mucha, mucha razón, porque, por ejemplo, cuando yo empecé a ser ingeniero de soporte técnico y me llegaba, aquí en Cisco le llamamos severidades, me llegaba una severidad que es un caso en el que el cliente quiere que lo resuelvas ya porque el impacto en su red es muy alto. Yo me estresaba mucho. Y luego, si ellos me querían escalar, no estaba muy segura de cómo tranquilizar al cliente. Y me volví mejor viendo a otros e investigando por mi cuenta y, sobre todo, practicando. Pues entre más casos recibía, mejor me volvía en tranquilizar al cliente, en explicarle las cosas. Ya no me estresaba tanto. Por ejemplo, mi primer año de tomar casos, así vivía en un estrés constante todo el tiempo. Me estresaba muchísimo que me escalaran, me estresaba mucho que el cliente pensaba que no sabía yo, me estresaba no poder resolver el problema del cliente. Pero ahora que ya tengo una experiencia aproximada de 4 años, 4 años y medio tomando casos, te puedo decir que ya no hay caso que me estrese. O sea, sí hay casos en los que digo, ok, voy a poner mi máxima atención y concentración aquí, pero ya no siento feo, ya no me estresa o ya no digo, ay, ya no sé qué hacer. No, sé que todo tiene solución. Exactamente, ¿no? Y lo bueno es que sabes que trabajas en equipo, ¿no? Exacto. Ese es otro detalle, ¿no? Porque a veces tú puedes estar trabajando en un ambiente donde, claro, tú sientes que el otro sabe más, pero no quiere decirte, no, pásame el caso, ¿no? Y ya me ha pasado, y he tenido ese tipo de convivencia, ¿no? O sea, es una lástima, ¿no? Porque normalmente si trabajas en equipo, pues, tiempo de respuesta es más rápido. Correcto. Todo el mundo crece y entra a otro nivel y otro nivel y la posibilidad de crecimiento, tú abres otra puerta para una persona más, tú escalas, ¿no? O sea, si cuando entendemos eso, vemos que el propósito de vida, ¿no? O sea, que en la cual tenemos que ayudar a nuestro prójimo, ¿no? Tú dijiste dos cosas bien interesantes, Yanit, porque realmente conversar con clientes y darles esa seguridad y tranquilidad, pues, requiere de un soft skill de alto nivel, ¿no? Y un funcionario o un trabajador para tener seguridad y confianza es colocando manos en la masa, ¿no? O sea, desde primero hay momentos que no sabes y vas a posiblemente fallar, ¿no? No sé si te ha pasado a ti, ¿no? Estaba haciendo una cosa y pensé que era así y apliqué, pues la malogré, ¿no? O sea, yo también creo que cuando estamos en un ambiente de aprendizado, ¿no? Porque todo el mundo nace de junior, ¿no? O sea, nadie va directamente a llegar a senior, ¿no? Pero tener ese entorno que te ayude hace la diferencia, ¿no? ¿Qué factores te determinarían, Yanit, si tuvieras tú que migrar a... o qué consejo darías a alguien que está viviendo en un ambiente tóxico y quisiera migrar para otra empresa o tal vez la empresa donde está ya no consigue más llegar a otro nivel de jerarquía, ya llámese de salario como de puesto, ¿no? O sea, no hay cómo más crecer también, ¿no? Sí, esa es una excelente pregunta, Tommy. Me alegra mucho que toques ese tema porque yo estoy muy a favor de que te muevas si te empiezas a sentir frustrado o ya no sientes que puede crecer. Porque yo he oído, no sé, gente que se queja de su trabajo y, no sé, pasa un año sin que nos veamos, los vuelvo a ver y se vuelven a quejar de su trabajo. Y yo digo, oye, ¿pero qué estás haciendo? ¿Ya aplicaste algún trabajo? ¿Qué has hecho para que deje de pasar de lo que te quejas? Y no, regularmente es gente que ni siquiera aplica otros trabajos, no hace nada más que quejarse. Entonces, creo que algo muy importante es que por nuestro bien propio de desarrollo pues profesional e incluso nuestro bienestar emocional y mental, si una vez nos empezamos a sentir frustrados o, como tú dices, no sé, contra la pared, que ya no vemos dónde más progresar en nuestro trabajo, pues sí, creo que es muy importante movernos. Yo creo que siempre se puede intentar ver si tú puedes ser el elemento que cambie cosas, ¿no? El factor de cambio. Como, por ejemplo, si tú no ves que tu equipo haga mucho teamwork,
quizás tú empezar a ayudar un poco más a los demás. Si ves que alguien está atorado en un caso o en algo que se le está dificultando, acercarte y preguntarle, oye, ¿en qué te ayudo? Y quizás eso contagia a las personas, pero tampoco puedes ser responsable de cómo actúen los demás. Si de plano ves que los demás no reaccionan y te sigues sintiendo frustrado o no cómodo en tu ambiente laboral, yo creo que sí es muy importante aplicar por fuera. Y algo que es muy importante es no desanimarnos. Y un tip que yo siempre creo es muy útil es que si tú quieres aplicar a alguna empresa, regularmente el primer filtro es horrible. Es muy difícil que pases a las entrevistas. Mandas tu currículum y a veces te rebotan automáticamente. Entonces, si tú tienes la oportunidad, justo de nuevo, aquí entra el networking otra vez, ¿no? Si tú tienes la oportunidad de conocer a alguien que trabaje en alguna empresa que es de tu interés, mándale tu currículum a esa persona y pídele que te ayude a checar si ese currículum se lo puede mandar a los de recursos humanos para que así de esa forma te estén refiriendo y sea un poco más fácil entrar a ese filtro de las entrevistas, que yo creo que es el filtro más difícil y más importante de pasar. Y algo que es muy importante es que no hay que decepcionarnos si no conseguimos las cosas a la primera o a la segunda o a la tercera. Yo hace un año, por razones personales, quería mucho moverme a Europa porque mi pareja estaba ahí. Entonces yo dije, no, ya no aguanto que estemos como en esta relación de larga distancia, yo me quiero mover a Europa. Total, no pude. Y apliqué a aproximadamente 150, 180 trabajos y no, recibí muy pocas entrevistas. Y mejor, tuve la oportunidad de que me entrevistaran en un trabajo en el que no apliqué, pero me contactaron por LinkedIn. Y era para Estados Unidos, ni siquiera era para Europa. Entonces, también no desanimarnos. A veces las cosas pues cuestan mucho y el punto es seguirle dando y a veces no se dan, pero no porque no se den ahorita no significa que no se vayan a dar después. Lo que es muy importante es entender que, sobre todo en los procesos de entrevista, yo lo que hago es nunca esperar algo porque sé que no está en mis manos. Yo lo que hago es dar mi 100%. Para mí, yo ya gané en una entrevista si di mi 100%. O sea, si usé todos mis recursos, todas mis herramientas, si al finalizar mi entrevista digo, wow, sí di todo y si hubo cosas que no sabía, es porque en verdad no las sabía y tengo que seguir desarrollándome y estudiando, a pensar, ay, mejor hubiera dicho esto o aquello. No, como que siempre en una entrevista entro con esa mentalidad de voy a dar mi 100 y voy a mostrar todo lo que sé y dar lo mejor de mí, me voy a preparar súper bien y si hay algo que no lo sé, no importa, lo voy a aprender después, pero tengo que demostrar aquí al 100% todo lo que yo puedo ofrecer. Y entonces siento que así tú ganas, porque ganas experiencia y también las entrevistas son muy difíciles porque son cosas muy subjetivas. Puede que tú seas el candidato perfecto para ese trabajo, pero quizás tus evaluadores no lo van a ver. Y vayan a contratar a alguien que quizás después vean que no tiene los valores de la empresa o quizás al final blofeo y en realidad no sabe tanto como parecía que sabía. Entonces, creo que eso del proceso de entrevistas es algo muy difícil y al menos hay que tomarlo desde donde podemos crecer de nuestro lado y no desanimarnos. Y que, por ejemplo, no sé, si tú quieres ser técnica líder en una empresa y aplicas y aplicas y aplicas y te rechazan, pues quizás puedes volver a aplicar en medio año, seguir creciendo, ver si te pueden dar feedback, conseguir a ver si hay alguien que esté dentro de la empresa que te pueda referir para que al menos te pasen a los filtros de las entrevistas. Y si entras a las entrevistas y te rechazan, preguntar por feedback para ver en qué más tú puedes crecer y después volver a aplicar. El que no pase ahorita no significa que no vaya a pasar en un año. Quizás solo necesitabas más preparación o no era tu momento simplemente. Claro, perfecto. Yo concuerdo totalmente contigo y eso es parte de la famosa palabra resiliencia, ¿no? Uh-huh. Yani, hablando un poco lo de que estabas diciendo de las entrevistas, las entrevistas son la única manera que podemos ser evaluados y nos dice en qué momento de nuestra carrera estamos. Uh-huh. Claro está, voy a colocar un ejemplo básico, ¿no? Yo quiero trabajar en Cisco. Entonces, la única manera que yo llegue a Cisco es por networking o por mi cuenta también, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tengo la oportunidad de pasar o hacer una entrevista,
en data center, que es mi área, ¿no? Por ejemplo, o sea, ya la persona me va a decir en qué nivel estoy yo y qué es lo que necesito para llegar a otros niveles, ¿no? Entonces, no tomarlo como una decepción y sí como, como ganar algo, ¿no? Porque realmente recibir feedbacks, esas son gratis. Exacto. Pero hay mentorías donde tú tienes que pagar para que las personas te digan, oye, haz esto, 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 ¿no? Entonces, participar de un proceso selectivo es bien interesante siempre y cuando hagas tu trabajo, claro está, ¿no? Uh-huh. Sí, muy de acuerdo. En los feedbacks no tenía yo esa... Antes de emprender mi propio negocio, no sabía que era feedback. O sea, uh-huh. Tú, desde el primer momento que estás en trabajo, ya tenías ya esa noción que pasado 3-6 meses y si no te dicen nada, pues tú pedir ese feedback. Uh-huh. Sí, no recuerdo de dónde saqué eso. Creo que, no recuerdo si es algo que yo ya hacía o me lo inculcaron en el trabajo. Deja la memoria rápido. Pero sí, desde que empecé a trabajar pido feedback y es algo que yo hago regularmente. Si no me lo dan, yo lo pido. Y estoy muy, muy feliz en mi rol actual porque cuando pido feedback me dan retroalimentación de qué necesito mejorar y también se nota que hay muchas áreas en las que todavía necesito crecer. Es algo que no pasaba, por ejemplo, en mi primer equipo. Yo a veces pedía retroalimentación o feedback y no es que no me lo quisieran dar, es que no me decían en qué más crecer. Y yo decía, no, ¿cómo crees? O sea, no voy a saber todo. ¿Cómo crees que no puedo crecer en nada más? Entonces, pues eso no me ayudaba a mí porque durante un año completo sí siento me estanqué mucho porque yo ya no sabía hacia dónde más crecer. Lo intentaba, pero a veces sí necesitas un poco de guía porque pues estás tú en tu mundo, en tu escenario y a veces necesitas que te abran un poco más ese escenario y te digan, ay, mira, solo conoces estos árboles, pero si caminas más lejos hay un lago. Entonces yo necesitaba alguien que me enseñara ese lago y justo en unas entrevistas que fue para el rol actual, tuve mi entrevista técnica más difícil que he tenido en toda mi vida, Tommy. Es la entrevista más difícil que he tenido y más interesante porque me mandaron unos días antes, el viernes una tarea que tenía que entregar el lunes. Era una tarea. Yo dije, tengo todo un fin de semana. ¿Qué tan difícil puede ser? No, dificilísima. Usé todísimo el fin de semana para completarla y me costó muchísimo. En verdad, fue casi todo lo que hice el fin de semana. Y entonces, pues yo me entusiasmé mucho porque dije, wow, pues sí tengo muchísimo que aprender porque en mi primer equipo ya estaba en un nivel técnico que era pues bastante decente, bastante bueno, y yo ya no sabía como muy bien qué más hacer. Y justo cuando me meto a estas entrevistas, vi que no sabía nada. O sea, se me dificultó horrible, me faltaba muchísimo. Y entonces pues ya me puse a estudiar lo que podía, lo que se me ocurría, y ya posterior a esa tarea tuve mi entrevista técnica en la que en base a esa tarea me hicieron unas preguntas adicionales de protocolos y todo eso, pero eran preguntas muy granulares. Entonces, a veces puede que nosotros sepamos cómo funciona DNS. Y quizás lo sabemos como en la superficie, pero quizás nos falta estudiar más cosas granulares que sí nos podría ayudar. Y DNS, Janine, es bien complejo. Sí. Complejísimo. Exacto. Es el comienzo del todo, ¿no? Es el comienzo del todo, ¿no? Sí, y justamente, dime. Ajá, y justamente pasa eso, ¿no? Que tú dices, ah, creo que ya le entendía esto, todo bien, y luego te hacen preguntas más específicas, que es de, no sé, y yo pensé que sí sabía DNS, pero en realidad veo que no, que me falta muchísimo. Entonces, lo que dices es muy buen tip, tienes mucha razón, justo las entrevistas te pueden ayudar para eso, y también mi sugerencia sería, si tú estás pidiendo por retroalimentación o feedback para crecer, y no te lo están dando, pregúntale a alguien más y alguien te lo debe de dar. Y también coméntales, porque creo que a veces es algo de nuestra cultura latina. A veces no sabemos cómo dar feedback o no sabemos cómo vaya a reaccionar la persona a ello.
Sí, o incluso no sabemos cómo pedirlo. A mí a veces me daba penita pedirlo porque decía, ay, ¿cómo voy a estarle quitando tiempo a esta persona de que piense en mí, en qué me hace falta crecer cuando puede hacer otras cosas más importantes, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es atreverte a pedirlo y también si no mencionarle a la persona, oye, no, o sea, tú dime con confianza, lo quiero para crecer y todo bien. Y los colegas mismos, ¿no? Del team, ¿sabe? Oye, se puede dar ahí un consejo. Cuando usted llega a un nuevo puesto de trabajo, pues ya hay todo un mecanismo, ¿no? Y tú entrar a ese mecanismo, a veces no es tan fácil, ¿no? Porque puedes encontrarte con personas muy abiertas, con personas muy cerradas también, ¿no? Justamente. ¿Cómo es que Janit ganó esa confianza y seguridad en su trabajo? Me miento a mí misma, Tommy. En realidad no tengo tanta confianza, pero como la frase, ¿no? De fake it until you make it, me Pero miento. O sea, ajá. eso es lo que te iba a decir, Janit. Nosotros somos actores. ¿Sí? Yo también a veces no me la creo, pero la mente no sabe eso. No Sí. sabe si tú le estás engañando o no. Entonces, para él no sabe si está en un sueño o está en la vida real, ¿sabes? Y si tú eres un actor, o sea, no tienes, soy tímido, pero hoy vas a trabajar como actor. No vas a tener timidez. Y le ganas, ¿sabes? Sí, justamente por eso es muy importante que no te digas como a ti mismo, no sé si algo no te sale, ah, qué tonto soy, wow, otra vez, obvio no me iba a salir bien. No, no se digan esas cosas. Es muy importante pensar. Yo lo que pienso cuando estoy muy nerviosa, porque a veces ha habido veces en las que estoy en una Webex o en una videoconferencia con gente que tiene un nivel muy alto, que yo digo, wow, ya tienen como 20, 25 años de experiencia, ¿qué voy a saber yo al lado de ellos? Pero siempre pienso, número uno, no voy a saber todo y hay cosas que yo les puedo dar, así como ellos me pueden dar a mí. O sea, siempre todos tenemos algo que ofrecerle a alguien más. Puede que no lo sepamos en ese momento, pero siempre, siempre tenemos algo que ofrecer. No es a fuerzas que sepas todo y aparte confiar en ti, confiar en que puede que no sepas mil cosas, pero seguro sí sabes una bien y con esa una bien te puedes defender y es lo que le puedes ofrecer al resto. Si no sabes, sí, si no sabes muy bien cómo lidiar con eso, yo sugeriría mentirte a ti mismo, como tú dices, ¿no? En la mente, como pensar, sí, sí lo puedo hacer, o sea. No sé cómo lo voy a hacer, pero sí lo voy a hacer y lo puedo hacer e ir intentando y corrigiendo conforme el camino. Porque sí creo que es muy común esto del síndrome del impostor, ¿no? Que a veces no te sientes suficiente o no estás muy seguro de que sepas. Pero si ya tienes, si sientes ese síndrome, estás yendo por buen camino. O sea, si sientes eso, es porque realmente está encaminado, ¿no? Y claro, Exacto. es un proceso, Jenny, ¿no? O sea, a veces nos cobramos tanto y decimos, pero, jolín, es que si mi colega aquí de lado comenzó conmigo y ahora ya está como pleno y yo sigo como junior. Pero es que cada historia es cada historia, ¿no? Exacto. Las responsabilidades o no, tú no sabes la historia de la otra persona, ¿no? Tiene más tiempo Correcto. para estudiar, es disciplinado, que por ahí comienza todo, ¿no? Sin disciplina, pues difícilmente consigamos ir más lejos, ¿no? No sé si tú ya has conocido o has escuchado la zona de confort. Confort, ¿no? Que a veces estamos tan bacán, estamos siguiendo aumentando un salario, pero estamos haciendo trabajos repetitivos, ¿no? ¿Qué hace Janine cuando siente esas cosas? Sigue haciendo lo mismo y que no crece. ¿Cómo identificas y qué herramientas, en caso tenga las herramientas, las coges para salir de allí? Yo algo que hago, yo no creo que esté mal que a veces estemos en una zona de confort, pero no hay que quedarnos mucho tiempo ahí. Por ejemplo, ni un extremo ni el otro. No creo que haya que trabajar tantísimo a tal grado que te dé burnout, te quemes y te canses y te agotes emocional, física y mentalmente. Eso no está cool. Pero tampoco está muy bien que estés en tu zona de confort mucho tiempo. Si estuviste mucho tiempo trabajando arduamente y tratando de crecer y en algún punto llegas a tu zona de confort, yo creo que está bien descansar un rato.
Pero lo importante, como tú bien dices, es empezar a moverte después de eso. Cuando yo ya me siento muy cómoda, me quedo un rato ahí y después empiezo a pensar, bueno, ¿qué más puedo hacer para mejorar? Por ejemplo, ¿qué certificaciones me faltan? ¿A qué conferencias puedo ir? Porque pues hay muchas conferencias en las que uno puede participar, no solo para escuchar, sino incluso como speaker. Uno puede dar una plática o algo así. Y puede que uno piense, no, pero ¿cómo voy a dar una plática? No soy tan bueno. Tú intenta darla y vas a ver que sí. También, muchas veces, yo creo que hay dos opciones cuando tú laboras en un trabajo. Puedes hablar con tu manager sobre si hay proyectos en los que tú puedes colaborar o incluso crear tu propio proyecto. Si te interesa algo, empezar a crear un proyecto para mejorar algo que tú veas se puede mejorar. O incluso, si ya de plano ves que no hay avance en ese equipo, pues moverte a otras opciones. No forzosamente como de empresa, pero sí a veces hay oportunidades en las que hace falta gente en un área y te puedes mover para seguir creciendo. Pero yo sí creo que es muy importante no mantenernos en nuestra zona de confort para continuar creciendo. Y también un consejo que a mí me dieron, que creo que es muy bueno, es que es muy útil distribuir nuestro conocimiento de una forma horizontal. ¿A qué me refiero con esto? Yo era experta en collaboration y sabía de Webex, pero en vez de nada más saber de Webex, también es importante saber de otras tecnologías, como de routing, switching, soft skills como presentar, soft skills como cómo de escalar a un cliente. Hay muchos conocimientos que uno puede adquirir dependiendo de hacia dónde quieres dirigirte en tu carrera o lo que te guste. Entonces, también ese es un consejo que yo daría, que si sientes que ya aprendiste mucho de forma vertical de un tema y que ya te estancaste o estás en una zona de confort, pues ahora salta, pero de forma horizontal. Si, por ejemplo, ya sabes muchísimas cosas o ya estás feliz con lo que sabes de data center, ya consideras que eres un experto y ya no ves hacia dónde más avanzar relacionado a data center, pues quizás puedes saltar al área de security o de switching o lo que sea. Uh-huh. Entonces, incluso saltar entre conocimiento creo que nos ayuda mucho a salir de nuestra zona de confort y continuar desarrollándonos. Oh, perfecto. Concuerdo. Tocaste un tema del burnout. ¿Cómo cuidas tu salud mental, Jenny? Ya para aprovechar esa conversa. Sí. Yo tuve burnout justo en la pandemia, porque trabajé como cuatro meses sin parar, de lunes a domingo. Y no fue tanto tiempo. Wow. Sí, hay gente que ha trabajado más seguido, pero la verdad fue mucho para mí porque a veces trabajaba 12 horas diarias y en verdad no descansaba. O sea, mínimo en fin de semana trabajaba de 7 a 1, 7 de la mañana a 1 de la tarde o de 7 a 2. Entonces, para mí todo el tiempo era trabajo. Y yo encontré que cuando trabajas diario es difícil desconectarte. Por ejemplo, no era como que el sábado hiciera una actividad con mi pareja o mi familia, sino que tenía que trabajar y de ahí hacer una actividad, pero no era el 100% para la actividad. Y en algún punto, después de esos meses, empecé a estar más irritable, empecé a sentirme cansada por todo, ya no quería hacer ejercicio, ya no quería salir a pasear al perro, me gustaba mucho ir al cine y ya ni siquiera iba al cine, prefería dormirme. Entonces, justo también por eso tomé en parte la decisión de cambiarme de equipo y de ahí en ese equipo tuve un equilibrio de vida personal y vida laboral muy bueno. Sí sentía que ya empecé a hacer muchísimas más cosas en mi vida personal y la carga laboral no era tan pesada como anteriormente. Entonces, gracias a que experimenté lo que fue como el burnout, de que ya estaba pues como irritable y muy cansada o molesta como con el mundo, no solo el trabajo, sino que ya cualquier cosita hacían y me enojaba, dije, no, yo no quiero estar así porque no solamente me puede afectar laboralmente, o sea, también personalmente. Y de hecho, algo que me dijo mi pareja en ese momento fue que yo en algún punto ya contestaba como grosera sin darme cuenta. Y yo decía, ay, claro que no, gente sensible. Pero no, ya después de unos meses de que pensé cómo yo estaba haciendo en ese momento, vi que sí, que ya estaba bastante irritable.
y a veces contestaba, pues, no muy agradable cuando las personas, ¿qué, no? Tú eres la que está decidiendo trabajar un buen, las personas no tienen por qué ir recibir cómo te desquitas. Entonces, tampoco eso me gustó. Dije, yo no quiero volver a ser el tipo de persona que explota con un ser amado que no las tiene por qué pagar si yo estoy decidiendo hacerlo. Entonces, ya de ahí presto mucha atención a que si me encuentro trabajando de más o siento que me estoy cansando mucho porque no estoy distribuyendo bien mis cargas laborales con las personales, sí paro inmediatamente la parte laboral y me enfoco más en el área personal, incluso contigo mismo, o sea, no como que estés con alguien más, pero que sí tú descanses y te sientas tranquilo contigo mismo. Y algo que mi mamá me decía, que yo no entendía al inicio de mi carrera, porque yo decía, no, yo quiero hacer mucho para crecer rápido y voy a echarle ganas y no sé, decía mi mamá, ¿qué vas a ver, no? Algo que me decía mi mamá, que tiene mucha razón, es trabajo siempre va a haber. Y es verdad, en lo que tú trabajes, hoy tú tienes ocupaciones y el día de mañana vas a tener también otras ocupaciones y pasado mañana igual. Entonces, por eso es importante no pensar, ay, tengo que acabar todo hoy, sí o sí, sino priorizar, terminar lo que sea más importante. Si todavía tienes tiempo y energía, pues puedes completar algunos otros pendientes, pero no querer aborazarte o querer terminar todo de golpe, que es lo que yo quería hacer al inicio de mi carrera. Sí tienes que distribuir tus tiempos y dar prioridades. Básicamente como el time management, tienes que organizar tu tiempo para terminar lo que sea importante, concluir proyectos adicionales, y sí da tiempo de todo. Yo creo que la clave es organizarte y también estar descansado, porque algo que yo he notado es que si estoy cansada, puede que en un caso me tarde una hora, y si estoy descansada y relajada, dormí bien, me alimenté bien, en vez de una hora me va a tardar media hora. Entonces, también es muy importante mantenernos saludables para ser más productivos o eficaces o eficientes. No sé cuál sea la palabra. Pero es que no estamos hablando hasta de la alimentación, Jenny. Claro. Alimentación y dormir. O sea, yo ahora, yo sigo a un par de neurocientistas y mi lectura actual va por esa onda, ¿sabes? Va por esa línea, ¿no? Saber en conocernos un poco más, porque todo está escrito. Y hay momentos que pasamos mal, pero ¿por qué? Y puede ser una cosa de una transición en la cual estamos aprendiendo un nuevo soft o hard skill y nos lleva a nuevos desafíos. Y claro, está el cerebro no quiere trabajar. Claro, ¿no? El cerebro, mientras menos le exijas, él está ahí mejor, viviendo ahí sus vacaciones. Tú hablaste de varias cosas que me parece muy relevante en lo que es la sabiduría de la vida. Tu madre. Si te pones a pensar, ¿no? Ah, mamá, si tú no eres del área. Sí, 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 pero no. Nosotros rotulamos mucho a las personas y no vemos lo que es la vida, ¿no? O sea, si tu madre el día de hoy tiene todo lo que tiene y si te pones a pensar, ¿no? ¿Cuántas personas? A veces tú dices, no, mi salario no me alcanza. Pero vamos, tú no conoces a mucha gente que gana un salario mínimo. ¿Cómo es que ellos sobreviven? ¿Cómo es que ellos llegan a hacer? ¿Y cómo es que cada día que tú vas a tu trabajo, un jardinero de limpieza te regala una sonrisa? Y tú dices, joder, te falta dinero y tú rotulando a las personas. ¿Cuántas veces me ha pasado que he encontrado soluciones conversando con personas que no tienen nada a ver de mi área? Y situaciones muy difíciles, ¿sabes? Y solamente el hecho de intercambiar información, conversar, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido el día? Y todas esas cosas, ¿no? A veces la otra persona también tiene sueños, ¿no? Y te los cuenta y se siente mejor y ya caes en empatía. Y sentir eso, pues, es parte de la vida, ¿no? O sea, realmente valorar desde el que no tiene un supercargo en la empresa como el que tiene, ¿no? O sea, cuando entendemos eso en la vida también nos cambia, ¿no? Nos cambia definitivamente. Tú dijiste varias cosas ahora también de certificaciones y speaker, ¿no? Y estábamos hablando, ¿no? Es el año pasado. Y ahí, Jani, ¿qué va a ser? No, nos vemos ahí en Cisco Live.
Que sí, que vas a llegar a ser a un VIP, que vas a tener... Y yo ni me lo creía, ¿no? No, recién estoy comenzando, ¿no? A veces tenía razón. También nos damos cuenta que, o sea, tenemos que ver lo que vamos haciendo, ¿no, Janet? Un stop, joder, estamos trabajando, ¿no? Y si llegan las cosas es porque estamos trabajando para esos resultados. Parece que no hay respuesta, pero es que todo tiene su tiempo, ¿no? Las respuestas no son inmediatas como queremos, ¿no? Y en este mundo inmediatista queremos todo ahora, ¿no? Esta generación más que la nuestra, ¿no? El hecho de ser un speaker, que es mi sueño, tú ya este año ya vas a estar también como speaker en Cisco Live. Muy contento con tu logro. Sabes aquí que siempre está ahí Tomitín haciendo barra para ti, ahí contentísimo que sigas creciendo por ese lado. Y nos veremos encontrar, ¿no? Definitivamente en un pequeño, ¿no? Entonces, a veces, Janet, por ejemplo, tú que trabajas en Cisco y yo que no trabajo en Cisco, ¿no? O sea, ¿cómo es que nos encontramos y cómo es que llegamos a otros niveles y cómo es que conseguimos nuestros objetivos, ¿no? Y a lo que yo voy, ¿no? No es necesario que tú trabajes para la empresa, para tener reconocimientos sobre eso, ¿no? Ya, las empresas pecan por no reconocer a sus funcionarios y la mayoría de ellos les gusta el ambiente, pero el no reconocimiento, el no, o sea, decir, Janido, muchas gracias que hemos tenido este cliente que estaba muy, muy enfadado y lo has conseguido tú. O sea, no hablo de cosas físicas, ya ni hablo de cosas realmente humanas que antes se hacían, ¿no? Y el día de hoy ya se olvidaron, ¿no? O sea, oye, ya ni llamarte, mira que has hecho bien esto, has hecho el otro, me gustaría que sí, en algún momento, saber que cuenta contigo y para nuevos desafíos, ¿no? O sea, tú sabes que ya estás preparado, pero esa vertiente que tienes que trabajar mucho, ¿no? Porque hay jefes que definitivamente no son líderes, ¿no, Janet? Y Cisco trabaja mucho en eso, ¿no? Y tiene mentorías y personas muy capaces que te ayudan, porque esa es la línea de la empresa, ¿no? Valores y principios, Janet. Correcto. Tú tienes tus principios y tus valores, y la empresa también. Si eso no hace match, definitivamente estás en el local errado, ¿no? Exacto. Hablemos un poco de eso de los principios y valores, ¿no? Porque todo mundo, o sea, si quiere hacer un éxito, se basa en el dinero, ¿no? Y el dinero, pues, sabemos que es una consecuencia de un todo de trabajo, de todo eso, ¿no? Pero las personas mucho, es de Rotten a Switching y quiere ir a Cloud porque va a ganar 3 veces más. Una exageración, pero es así, ¿no? Llega allá y se desilusiona. Esa pasión, ese perfil, ¿cómo lidiar con eso, Janet, del día de hoy? Eso es una muy buena duda. Y justo es algo que yo me estuve preguntando mucho el año pasado, sobre todo. También cuando estaba aplicando a trabajos, porque a veces aplicaba a trabajos que no me llamaban la atención, pero decía, está en Europa, voy a aplicar porque mi meta es irme. Pero ya después, ahora que pasó el tiempo y pude reflexionar más y estoy en otro rol y esas cosas, digo, wow, qué bueno que no pasó, porque si me hubiera tocado uno de esos roles que no me llamaban la atención, qué miserable hubiera sido. Porque ahorita estoy muy feliz porque estoy en una tecnología que me gusta, me motiva y disfruto mucho aprender, me divierto. O sea, la verdad es que en mi trabajo tengo mucha suerte porque me divierto genuinamente. Hay veces en las que, no sé, hace 5 años me despertaba y decía, híjole, ¿qué tengo otra vez trabajar? Y ahora no me ha pasado ni un solo día en este equipo. Siempre me despierto y digo, wow, a ver qué aprendo, ¿no? Y antes me frustraba, por ejemplo, si algo no me salía, me frustraba. Y ahora hasta me divierto, digo, qué mal, porque a veces es inevitable frustrarte, pero en algún punto digo, bueno, algo se va a aprender hoy y va a salir y ya veremos cómo sale, ¿no? Entonces, yo creo que es algo muy importante, muy, muy importante divertirte en tu trabajo. Algo que yo luego le digo a la gente que conozco cuando me platica, voy a esta junta o voy a hacer esto o en el día o bla, bla, bla. Yo les digo, diviértete. Más que te vaya bien, les digo, diviértete, porque creo que
no importa a veces cómo te vaya, sino que lo importante es que te diviertas. Si la junta no salió como tú esperabas, pero te divertiste, yo creo que ya ganaste. Porque pues también de eso creo que se trata pues la vida y el trabajo. Y, por ejemplo, para mí el dinero es importante. Es una de las cosas importantes para mi carrera o para mi vida. Pero sí aprendí también a no basarme nada más en el dinero. Por ejemplo, tengo mis nos. A veces a mí se me dificulta saber qué quiero después en mi carrera. Ahorita una meta que yo tengo es ser técnica líder algún día, pero después de eso yo no sé. Y también digo, bueno, si me ofrecen un puesto que suena interesante y me llama la atención que no sea de técnica líder, tampoco diría que no. Entonces, tú a veces tienes un objetivo, quieres llegar a A y al final vas a llegar a C por circunstancias de la vida, ¿no? Y entonces, a veces no puedes estar muy seguro de lo que sí quieres, pero yo creo que lo que es muy importante y en lo que sí puedes estar seguro es de lo que no quieres, de cuáles son tus límites que no quieres dejar pasar. Por ejemplo, yo un límite que tengo o un rotundo no es ventas. A mí ventas no me llama para nada la atención y hasta hoy no me movería a un rol de ventas. Incluso he pensado, y es algo que he discutido con mi hermano, porque él también andaba en ese asunto del dinero y de su carrera, y algo que pienso hoy en día es que si me ofrecieran el día de mañana un puesto en ventas con el doble de mi salario, no lo aceptaría. Incluso si fuera mañana, Janet, vente, vas a ganar el doble, pero en ventas no lo aceptaría, porque yo sé que me sentiría miserable en esa área, porque es algo que de plano no me gusta ni me interesa aprender. Entonces creo que es muy importante al menos tener nuestros límites de qué no queremos ceder para seguir sintiéndonos felices en el trabajo, motivados y que nos divierta. Porque tú bien dices, como tú bien dices, luego el dinero viene por añadidura. Si tú aprendes mucho porque te divierte y porque estás motivado, eso se va a notar y eventualmente eso también se paga con dinero. Entonces yo creo que es muy importante divertirte y mantenerte motivado. Esforzarte eso, ¿no? Mucha gente es que las referencias que toman no son como que las mejores, ¿no? Y ahora nosotros que ya estamos pues un poco avanzados en este ciclo de la vida profesional y mentalmente, pues tenemos la dicha, ¿no? De poder hablar con aquellos que nos piden un consejo o tal vez transmitir con informaciones en nuestras redes sociales, pues si una persona toma esos consejos, pues le va a cambiar la vida definitivamente, ¿no? No hay manera que no le cambie, porque si a mí me hubiesen contado lo que estamos hablando el día de hoy, hace 20 años atrás, pues seríamos definitivamente otras personas, ¿no? Pero de eso se trata la vida, ¿no? O sea, tú estás aquí y pasaste toda esa penuria para que, ¿por qué no ayudar a otros, no, Janet? ¿Por qué no tirar las piedras del camino a tu prójimo, no? Y de eso se trata también parte de este proyecto del podcast, parte de la vida, parte del todo, ¿no? ¿Por dónde comenzar? Si alguien está en la escuela y dice, joder, que Janet de... Yo quiero ser como ella. ¿Por dónde comenzar, Jan? Muy buena duda. No lo sé. Pues podrían contactar a Janet. mi LinkedIn está abierto. Pueden buscar a las personas. Y algo que yo aprendí mucho es que a veces queremos ser como alguien, pero nos da penita pedir ayuda. Por ejemplo, si yo quiero ser como Tommy, tal vez diga, tengo la oportunidad de contactarlo, porque aparte en este mundo digital a veces es tan simple como buscarlo en redes sociales o en LinkedIn y mandarle un mensaje o una invitación y de ahí empezar pues una plática. Y muchas veces yo pensaba, es que ¿de qué le sirve? O sea, seguro me va a decir que no, o yo qué le puedo ofrecer. No, siempre los mentores que yo he conocido siempre están muy felices de ayudar, porque ellos, de las personas a las que mentorean, aprenden. Y es verdad, como yo decía hace rato, siempre hay algo que le puedes ofrecer a la otra persona. Incluso si tú eres un estudiante y dices, vaya, tal vez no tengo nada que ofrecerle a alguien que ya tiene muchísimos años en la industria, no sé, quiero ser como alguien que ya tiene 20 años en la industria, ¿qué me va a ayudar? No,
no sabes. En realidad, tú busca esa persona y busca por su consejo o mentoría. Y yo he notado que muchas veces las personas que pues más te convienen, sí te van a ayudar. Porque, como tú bien dices, van a compartir los mismos valores y aparte entienden lo mismo que tú. Entienden que ellos picaron piedra y les costó llegar a un lugar y dicen, ¿para qué alguien debe de recorrer mi mismo camino si ya me sé los trucos para llegar más rápido? Mejor equivócate con nuevas experiencias y no repitas las que yo ya viví. Entonces, si ustedes admiran a alguien o quieren ser como alguien, pueden ver como su experiencia profesional, por ejemplo, qué tipos de certificaciones sacaron o más o menos hacia qué área se enfocó, y si a ustedes les llama la atención, empezar por ahí. Y si no, también contactar a esa persona y preguntarle directamente, incluso si les da pena o miedo que los rechacen. Ser cara dura, ¿no, Yanni? Luego se sorprende. Exacto, exacto. Jenny, estás hablando de certificaciones. ¿Qué tan importante es en la vida profesional tener certificaciones a día de hoy? Yo creo que depende. Es como, por ejemplo, ¿qué tan importante es tener una carrera o estar titulado? Hay gente, por ejemplo, yo estoy titulada de mi carrera, pero muchos de mis compañeros no, y estamos en el mismo puesto, en el mismo rol, en el mismo equipo, misma compañía. Yo creo que depende. Yo en esta vida he notado que hay muchos caminos para llegar a Roma, ¿no? Puede que alguien haya llegado siguiendo un camino y alguien otro. Yo creo que ahí depende más de tu interés y de lo que te guste o planees. Por ejemplo, yo en lo personal sí sugeriría que si está en las posibilidades de alguien, se certifique. Porque no es lo mismo decir, yo sé hacer cosas nivel CCIE a llegar con un CCY y mostrarlo en tu entrevista o a la empresa. Es diferente porque las personas que te van a entrevistar o las personas para las cuales vas a trabajar, pues no saben cómo trabajas, no saben de tu background, no saben nada de ti. Entonces, bien o mal, una certificación es una forma de demostrar que tienes ciertos conocimientos o cierto nivel técnico de cualquier cosa, ya sea de idiomas o técnicos o incluso de soft skills, también hay algunas cosas. Entonces, cualquier tipo de certificación, yo creo que si está en tus posibilidades tomarla, lo hagas. Pero no creo que sea un requerimiento indispensable para llegar a donde estés. Tampoco quiero que la gente se engañe pensando, una vez que yo tengo un CCY, voy a ganar muchísimo dinero y estar en cualquier compañía que yo desee. No, eso es algo que tú debes de trabajar desde ahora con o sin CCY y tal vez logres llegar al puesto o a la compañía que tú quieres con un CCY. Y el CCIE no te va a asegurar nada. Puede que te ayude o puede que no. Entonces, yo sugiero sí sacar certificaciones, pero tampoco creo que sean indispensables para que tú continúes creciendo en tu carrera o consigas las metas que tú te propones. Exacto, es eso. El miedo, Jani, es una cosa que viene ya desde mucho tiempo atrás, ¿no? O sea, es algo que es como que si nos es parte de nuestro DNA, ¿no? Uh-huh. Y infelizmente, pues, si a nosotros nos hubiesen dicho, pues, oye, tienes que tener cara de palo y ir atrás de esa gente que quiere ir más lejos, ¿no? Uh-huh. Voy a entrar en la onda cliché que dicen, tiburones nadan con tiburones. ¿Sabes qué? Me parecía tonto eso, ¿no? Uh-huh. ¿No? Y decía, águilas vuelan con águilas, y yo decía, ¿pero estos de qué van, no? Pero si te das cuenta, pues es la mera verdad, ¿no? O sea, uh-huh, realmente si tú no tienes una referencia, no tienes una guía, pues se te hace más difícil. Sí. Y no creer también en algo se te hace más difícil la vida. Ahora, yo creo que esta generación también es complicado porque hay mucha información, Yanni. Hay mucha gente que te quiere dar gato por liebre, ¿no? Y te ofrece tantas cosas y tú estás solamente esperanzado en saber que, el dinero, y el tío te ofrece un curso, mega curso de, en un año tú vas a ser CCIE y vas a ganar un montón de dinero, ¿no? ¿Cómo filtrar ese tipo de contenido y no caer en esas patrañas?
Sí, esa es una excelente duda. Y yo creo que como todo, por ejemplo, últimamente ha habido muchas estafas con criptomonedas aquí en México. Y voy a poner eso nada más como de referencia a lo que quiero llegar. Y yo le he dicho a mi familia, no confíen en esas cosas, porque si te están prometiendo cosas muy fáciles, ¿por qué no todos lo tenemos? Ha habido muchas estafas en las que te prometen un rendimiento del 100% anualizado, Tommy. Pues eso significa que si tú das $100, en el siguiente año vas a tener $200 y en 2 años 400 y después 800 y después 1600. Todos tendríamos dinero si así de fácil fuera generar dinero. Si te prometen algo increíble, es altamente probable que no exista, porque si no, ¿por qué los demás no lo hacen? O sea, ¿estaríamos todos tan tontos como para no tomar esas oportunidades? Un rico diciéndote cómo ser rico. Exacto, justamente, justamente. Entonces, si les están prometiendo así como de, ay, los vamos a volver CCY en 1 año, sí, no, no, no lo creo. También, no confiaría yo si les prometen cosas monetarias, como de saque esta certificación para que ganes mucho dinero, tampoco. Por ahí yo también me saldría de ahí, porque en realidad no lo podemos asegurar. Puede haber gente que tenga un CCNA y gane lo mismo que un CCY. Entonces, eso no se puede asegurar. Y también otra situación es que como todo, ¿no? Todo requiere mucho trabajo y tiempo, incluido el aprendizaje. Regularmente yo he oído que hay gente que dice que para un CCY necesitas 5 o 10 años de experiencia. Yo ahí también pensaría que no es exacto. Yo creo que sí depende de qué tan comprometido estés contigo mismo y tu aprendizaje y qué tantas oportunidades tengas de practicar eso. Por ejemplo, hay gente que una vez que entró a Cisco, sacaron su CCY en 3, 4 años. O sea, no de estudio, sino que estuvieron laborando 2 años, de repente dijeron, voy a sacar mi CCY, se prepararon 1 año y lo lograron. O hay gente que después de 10 años laborando, preparan su CCY durante 1 año, lo reprueban, vuelven a prepararse durante otro año y lo pasan. Entonces, también no va a ser lo mismo para todos. Puede que tú seas súper inteligente y tengas 1 año de experiencia laboral y en 1 año logres el CCY porque se te facilitó y estudiaste día y noche. Puede ser. Pero también eso depende de tu compromiso. Como que si alguien te quiere regalar las cosas o decirte, ay, apréndete estas 100 preguntas y con eso vas a pasar la certificación, no, yo no lo haría. Porque, número Los uno, atajos de la vida, ¿no? exacto. Puede que los estén estafando y que ni siquiera venga eso. O número dos, pues también se van a estafar como a sí mismos, ¿no? ¿De qué sirve aprenderte para la Pasar pregunta unos. dos, la respuesta es B, si no lo puedes hacer en tu trabajo? Claro, y eso conlleva también a dos situaciones, ¿no? Que burles unos filtros en tu trabajo, pero claro está que tú estás, si estás con un certificado de SNP, por ejemplo, ¿no? Ya estamos hablando ya de un nivel pleno y como tal se te va a dar trabajos de pleno, ¿no? Y tú llegar a entender y no poder resolver un problema de OCPF, de BGP, pero vamos, y viene tu coordinador y te dice, pero tío, ¿tú cómo es que no sabes esto? O sea, también te quemas, ¿no? O sea, y en nuestro mundo de TI es así, ¿no? Tú, no, nadie me va a conocer. Es que el mundo es muy, muy pequeño y te dice, oye, no contrates a Tommy, que ese tío, yo lo tuve aquí, no sabía que era BGP y el tío dice que ya es SSI. Entonces, mucho ojo, ¿no? Que lo, para todo en la vida hay atajos, pero todo hay un precio a pagar. Sí, muy de acuerdo. Entonces. Sí, no hay como trabajar y comprometerte. Si vas a estudiar día y noche durante, no sé, 2 años para sacar el CCY, seguramente sí lo vas a lograr. Pero si llega alguien y te promete estudiar, no sé, 3 horas cada mes durante 1 año y vas a sacar el CCY, no. Eso es estafa, eso. Gracias por esos consejos. Pasamos ahora de. Estábamos hablando de las tendencias, ¿no, Yanni? Y tú eres parte de esa tendencia, te gusta el perfil, te sientes cómoda con tu perfil. ¿Por qué no seguir las tendencias? ¿O qué pensar antes de hacer una migración? Esa es una muy buena pregunta.
Justo ahí yo he aplicado la de preguntarle a gente que tiene más experiencia o mejores habilidades en encontrar tendencias. Porque, por ejemplo, yo empecé en Webex, que era Cloud Collaboration, en la nube. Y, pues, la nube desde hace varios años empezó a ser muy fuerte, pero siento que apenas estamos llegando a su clímax bien. Como que todavía no se había introducido completamente e incluso se siguen migrando muchas cosas de on-prem a la nube. Y yo en ese entonces, cuando daba soporte a Cloud Collaboration, no sé por qué razón, a mí me gustaba y yo quería dar soporte a on-prem, o sea, a los dispositivos viejitos. Y entonces, hay que escuchar a todos, porque gente en mi carrera me dijo, no, no hagas eso, sí, enfócate en cloud. E incluso mi pareja de ese entonces, que no tiene nada que ver con la industria de tecnología, me dijo, no, como que no se ve que las cosas vayan por ahí, mejor sí, enfócate a cloud y ¿sabes qué? Aprende a programar. Y yo le dije, no, ¿cómo crees? A mí me gusta collaboration, no me gusta programar. Sí me voy a quedar en Cloud Collaboration, pero no voy a aprender a programar. Y me decía, es que no sé por qué, pero yo creo que deberías de aprender a programar. Yo pensé, no, ¿cómo crees? No me gusta. La verdad, yo creo que no lo voy a hacer. Pues al final sí terminé aprendiendo programación. No soy muy buena, pero sí sé mucho más que hace 3 años, porque también todo se está moviendo hacia eso. Todo se está moviendo hacia cloud, hacia la automatización, hacia DevNet, hacia DevOps, inteligencia artificial, todo hacia eso. Y nosotros, para bien o para mal, tenemos que seguir esas líneas, ¿no? Y van tecnologías, van cambiando, ¿no? Exacto. Y todo con el asunto de automatizar y cada vez hacer más rápido las ineptitudes o variabilidades que tiene un data center, que tiene un negocio, ¿no? Quedarse 3 minutos o 1 minuto fuera un banco, imagínate en lo crítico que puede ser, ¿no? Exacto. Y también verlo como una forma de en donde quizás vayas a tener menos competencia y vaya a ser más fácil para ti evolucionar. Por ejemplo, la gente que viene sabiendo de cloud desde hace 10 años, ahorita están en un nivel muy alto de ese punto. Entonces, ellos quizás pudieron progresar más rápido porque no había mucha gente que lo hiciera. Pero ahora ya hay mucha gente que se dedica a cloud. Entonces, ya es más difícil avanzar rápido. Entonces, lo mismo con inteligencia artificial, que ahorita está como saliendo mucho a la luz, ¿no? Hay gente que quizás viene hace 10 años de nuevo trabajando lo que es inteligencia artificial y eran muy pocos. Ahorita seguro ya van a poder progresar mucho más rápido porque ya están más adelantados que uno que apenas está estudiando en eso. Entonces, ya es importante intentar ver hacia dónde va el mercado. Y si tú no lo puedes hacer solito, no importa, acércate a alguien que veas que parece sabe y vas investigando y recolectando información de muchos lados y ya con eso te puedes ir viendo hacia dónde te puedes ir moviendo de acuerdo a tus intereses y hacia dónde parece que se va moviendo también la industria. Claro, y eso es lo interesante, ¿no?, de nuestra carrera, ¿no? Es moverte primero en algo que te agrade, ¿no? Uh-huh. Porque no hay manera que te vayas a una cosa, pues, que no tiene nada que ver con tu perfil, ¿no? Uh-huh, sí. Ahora, hay cursos que a veces decimos, es gratis esto, o es por 10 pesos, tipo Udemy, ¿no? O Udemy, no sé cómo lo pronuncien, ¿no? ¿Qué tan importante, y entrando en el perfil ya de nuestra herramienta tipo de LinkedIn, es interesante, ¿tú crees colocar estos tipos de cursos que hacemos mismo que sean baratos? ¿Tú qué piensas? Yo pienso que sí. Yo creo que no hay conocimiento que sobre y que a veces el conocimiento no está... ¿Qué tan bueno es el conocimiento? No está ligado al costo del mismo. Por ejemplo, hay tutoriales en YouTube que son gratis y aprendes muchísimo de ellos. Y puede que tomes un diplomado muy costoso en el que la misma información de ese tutorial de YouTube se te dio de una forma pues más resumida o más concisa o más masticada. Entonces, yo creo que lo importante a veces es aprender y que si no tenemos los recursos para tomar algún diplomado o algún curso que nos gustaría, no nos quedemos en esa idea y busquemos cómo se puede hacer de forma gratuita o más económica. Hay ahorita yo creo que muchos recursos y también siento que las industrias están conscientes de eso y el punto es tomar esos recursos para beneficiarte y tu propio aprendizaje
Y que si tú sacaste, como tú bien dices, algún certificado o algún curso que no haya sido muy caro y digas, ah, si lo pongo, no, pues tú ponlo, no pasa nada. A veces creo que entre más información des también de ti, pues es mejor, porque puede que hayas tomado un curso de Python y sepas cosas básicas y quieras aplicar algún trabajo o estés interesado en seguirte desarrollando en Python, pero ¿cómo las personas van a saber que sabes cosas básicas de Python si no lo pones? Y es importante, claro, yo creo que incluso, aunque sea un conocimiento básico, lo pongas. Porque, número uno, a veces lo básico para alguien no va a ser tan básico para otra persona. Y, número dos, a veces tu conocimiento básico basta para cumplir el rol que tú deseas o para cumplir con las funciones del trabajo que estás buscando. Claro, porque recuerden, chicos, que nosotros no somos programadores, ¿no? O sea, nuestro perfil nació, ¿no?, con ese intuito de ser programadores, sí, pero sí entender la estructura, porque ahora vayamos a Cisco, ¿no? Cisco tiene APIs, pero vamos, que para toda la tecnología que tú haces, dices, oye, ¿pero cómo monto esto? Toma, solamente que tú tienes que saber cómo identificar y amoldarlo a la necesidad que tiene tu cliente. Y así poder automatizarlo, ¿no? Uh-huh. Y Jani, ahora todas las empresas, llámese Cisco, Fortinet, Amazon, y por ahí va la cosa, tienen cursos gratis. Las primeras certificaciones básicas te las dan. O sea, no hay manera que el día de hoy no aprendas, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cuándo o por qué Jani tomaría una mentoría de pago o por qué invertiría en aprender una nueva tecnología comprando equipos físicos? Esa es una muy buena duda, por la cual también me gusta Cisco, porque no he tenido que pensar en eso, porque tengo la fortuna aquí de que nos apoyan con las certificaciones. Si queremos sacar alguna certificación, si es Cisco, pues te ayudan a tener acceso como a los cursos, guiados. A la Biblia negra de Cisco. Pero no con un instructor, pero sí tenemos acceso como al libro, por ejemplo. Puedes pedir el libro y tu manager te lo puede reembolsar. También, sí, está increíble. Entonces, también por ese lado, creo que es muy importante que si tú quieres seguir creciendo y te encuentras en una empresa que te sigue ayudando en tu desarrollo, lo tomes, porque es parte de tu salario, por así decirlo. O sea, básicamente, todos esos libros que a mí Cisco me ha ahorrado, o todos esos laboratorios que yo he podido hacer en la infraestructura de Cisco, o los cursos internos que yo he tomado, es dinero que al final Cisco me ha ahorrado. Yo creo que depende mucho del tipo de aprendizaje de las personas. Si están indecisos entre tomar un curso o no, yo creo que pienses más qué tan autodidacta puedes ser. Si tú con el libro, porque regularmente estas nuevas certificaciones están súper bien, yo creo que sí, con el libro a veces basta, y los laboratorios que tú puedas hacer por tu cuenta para certificarte, al menos en los niveles de CCNA, que es los niveles que yo tengo. Yo creo que si tú puedes leer el libro y ser autodidacta haciendo tus propios laboratorios, lo hagas por tu cuenta. Pero si en verdad no tienes idea ni por dónde empezar, no eres lo suficientemente disciplinado para estudiar por tu cuenta, quizás sí te convenga pagar por un curso guiado con alguien experto en enseñarte y en que te ayude también a que a fuerzas el sábado tienes que estar 8 horas estudiando sí o sí, y eso te ayuda también a disciplinarte. Entonces, yo creo que importa la estructura de la persona y, sí, su estilo de estudio, porque todos aprendemos de una forma diferente. Ya que estamos hablando de estudios, Jani, has entrado en ese asunto. ¿Cómo, Jani, no pierde el foco cuando estudia? ¿O qué consejos nos darías para no perder el foco o el enfoque cuando estamos estudiando? Que tú sabes que este aparatito de aquí, ¿no? Sí, no, claro. No, híjole, Tommy, lo perdí muchos meses. Se supone que ya debía haber sacado el DevNet Core y no lo he hecho. Y vengo queriendo eso desde hace 1.5 años. Entonces, sí lo he perdido. Pero lo importante es retomarlo. Yo creo que lo más importante es la motivación. Yo, cuando empecé a estudiar para el DevNet, estaba muy motivada, porque mi motivación fue que si tú sacabas tu certificación del DevNet, que salió en febrero de un año,
y la sacabas antes de diciembre de ese mismo año, te daban como una insignia especial, que decía que eras clase de TAPNET. Entonces, yo quise esa insignia. ¿De qué ayuda? Pues no de mucho, nomás a que estaba bonita la insignia y que me iban a mandar un pin a mi casa y yo la quería porque quería ser parte de los primeros que sacaron esa certificación. Entonces, esa fue mi motivación. Dije, quiero el DEFNET, lo puedo tomar ahorita, lo puedo tomar en un año, en dos años, puedo posponerlo, pero no, lo quiero ahorita porque quiero esa insignia, punto. Y entonces lo saqué y lo saqué en el tiempo. Mira. Como siempre, a las prisas y al último. Los últimos meses eran diciembre y creo que yo lo saqué en octubre, noviembre de ese año. Pero bueno, salió. Y, o sea, bueno, estuve estudiando desde febrero, pero me tardé mucho y al final ya le metí mucha velocidad en los últimos meses porque se me estaba acabando el tiempo. Y ya después de eso dije, bueno, ahora quiero el DEFNET Core. Y antes yo lo quería, pues por lo mismo de que estaba buscando lo de moverme a Europa. Entonces tenía la motivación de que en mi mente, pues, podía venderme mejor con ese DEFNET Core, ¿no? O podía aplicar a distintos trabajos, porque pues con ese aprendizaje podía ampliar mi búsqueda de empleo. Y entonces empecé a estudiar mucho, pero no lo terminé, lo dejé a la mitad, porque justo pasaron otras cosas en mi vida y ya no quise irme, me moví a este equipo y lo dejé. Como me enfoqué en estudiar lo de mi nueva tecnología, porque no era tan igual o tan relacionada a Webex, exacto, como me enfoqué a estudiar de mil ojos, pues dejé la certificación y ahorita le estoy retomando. Pero yo creo que lo más importante para no perder el foco es la motivación, que encuentren qué los motiva o por qué lo quieren tomar y se den un deadline. Digan, no sé, por ejemplo, tengo una certificación CCNA y si en diciembre de este año no renuevo mis certificaciones, se me vencen. Entonces, pues sí o sí, en octubre de este año debes de certificarte, como te cueste. Y siento que esa presión es la que te ayuda a que lo logres. Y yo desafío un poco más, Janine. No ir por la revalidación de CCNA, sino tomar otra tecnología. Uh-huh. Porque ya vas a tener dos insignias, no vas a tener solo uno. Y con lo que tú estabas diciendo, ¿no? El crecimiento plano, ¿no? O sea, si no tienes cómo ir para, o sea, CCNA lo dominas. Uh-huh. No, no, como que no busques lo fácil, ¿no? Uh-huh. Que si no, desafíate a encontrar otra nueva vertiente. Y también decirles que hay créditos. Uh-huh. En Cisco. Ahora CCNA me parece que son 30 créditos haciendo unos cursos gratis. Uh-huh. Ya no tienes que pagar una recertificación de 300 o 350 dólares, no lo sé, no me acuerdo ahora el valor, pero ya te ahorras algo también, ¿no? Uh-huh, claro. Y sí, mi consejo sería que no pierdan sus certificaciones anteriores, porque yo he conocido amigos que las pierden. Es como de, ah, creo que me voy a certificar este año porque ya se va a vencer, y no lo hacen, y dejan que se les expiren. Y pues no, ya fue trabajo que les costó en el pasado, entonces mejor síganse recertificando o revalidándolas para que no se pierda ese trabajo que ya hicieron. Con certeza, ¿no? Y es un esfuerzo, ¿no? Es un esfuerzo, jolín, es que a todos nos cuesta en un primer momento, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, cada quien también decide qué hacer, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es que nació, Janine, decir, quiero ser speaker, quiero llegar a dar una charla? Porque ya no estábamos hablando de webinars, que son cosas ahí un poco así. No es que uno sea mayor que el otro menor, ¿no? Sino que la visibilidad es mayor en un Cisco Live. Claro. Jani, ¿cómo es que te llega eso? Justo porque primero quise desarrollar mis habilidades. Todo empezó cuando dije, ¿qué habilidad quiero desarrollar en mis soft skills? Quiero desarrollar la habilidad de presentar. Porque ya en la escuela me ponía muy nerviosa cuando tenía que hacer presentaciones y me costaba mucho hablar en público. Entonces dije, yo no quiero ser así. Quiero desarrollarme, quiero ser una persona que sea más segura cuando presente. Entonces voy a empezar por algo pequeño. Y sí, ha ido creciendo. De hecho, es algo que yo creo que vengo trabajando desde hace 5 años, pero poco a poco, paso a pasito, ¿no? Primero empecé dando pequeños cursos a mi equipo. Éramos 20 personas y nada más le daba cursos a ellos. Después empecé dando trainings ya al equipo de Cloud Collaboration en general con múltiples ingenieros.
De ahí ya eran, no sé, más de 50 personas. Y después empezamos a invitar a más personas y ya eran más de 100 personas. Después salté a lo del Cisco Community, que es dar webinars a gente interna de Cisco, gente externa. Ahí empiezas a adquirir más experiencia, ¿no? Y entonces algo que dije fue, bueno, ahora pues lo que sigue para mí sería un Cisco Live desde mi perspectiva. Y de hecho yo había aplicado para el Cisco Live del año pasado, apliqué con un tema que yo había sugerido sobre WebEx y APIs, cómo hacer troubleshooting con las APIs, pero me lo rechazaron. Y dije, pues no importa, no fue este año, pero a ver si el próximo. Y este sí me lo aceptaron, va a ser una plática sobre Thousand Eyes y cómo leer el packet loss. Entonces, en el Path Visualization de Thousand Eyes. Entonces, básicamente fue algo que ya vengo trabajando de varios años, porque es una habilidad que a mí me interesa desarrollar y no se desarrolla de la noche a la mañana. Y una vez que he llegado a mis pequeños objetivos para desarrollar esa habilidad, pues busco cómo puedo buscar un objetivo más grande o cómo puedo seguir ampliarla, ¿eh? Este año te veré solamente por la transmisión en vivo que hace Cisco. No te Estamos complicados con las visas aquí. Sí, caray. Pero espero que sí nos podamos ver, no sé si a finales de año o el próximo año, pero que nos podamos ver próximamente, que seguro sí. Con certeza. Es de hecho, ¿no? ¿Cuál es tu fuente de inspiración, Janine? ¿Mi inspiración? Sí, ¿qué te inspira a seguir creciendo? ¿Qué te inspira a ir a nuevos horizontes? Muy buena pregunta, Tommy. Yo creo que ahorita estoy en una etapa muy buena de mi vida porque estoy buscando crecer personal y laboralmente. Noté que en algún punto me estanqué un poco en lo personal, como que emocionalmente me atoré. Y entonces busqué ayuda y nuevos recursos y por eso empecé a tomar terapia psicológica. Y, maravilla. Y siento que me he desarrollado más como persona. Y ahorita algo que es mi objetivo o me inspira es continuar creciendo. No quiero en 30 años decir, wow, no cambié nada o soy igual a cuando tenía, a hace 30 años, ¿no? Quiero que en 30 años voltee y diga, wow, así hace 30 años ni me reconozco, muy, muy cambiada, hice muchísimas cosas y que me siento orgullosa de eso. Entonces, algo que me inspira mucho en este momento de mi vida, yo creo que va a ir evolucionando conforme va avanzando mi vida, pero algo que me inspira o me impulsa a crecer en este preciso momento es aprender y crecer. No quiero estancarme ahorita, quiero vivir nuevas experiencias, ya sea personales o laborales, y aprender. Porque luego yo me quedaba quieta por miedo a fracasar o por miedo a que me lastimaran en lo personal. Decía, no, pues aquí estoy a salvo, ¿no? ¿Para qué hago esta cosa loca que me pone en riesgo? Y entonces, ahora que el año pasado empecé a experimentar nuevas cosas, dije, wow, sí que me gustan, ¿de qué me estaba perdiendo? Sí, obvio, hubo partes no agradables o cosas que me lastimaron. Es parte del proceso, ¿no? O sea, es parte, porque no vas a, una caída o una... algo personal que nos afecte, nos hace crecer más, ¿no? Y entender en qué fallamos. Ah, no, en la próxima vez voy a elegir mejor la opción que debería haber elegido, ¿no? Exacto. Como que nuestros filtros también se van colocando cada vez más exigentes a lo que nosotros estamos apuntando, ¿no? Exacto, justamente. O también, por ejemplo, la primera vez que te caes en la patineta, te vas a lastimar mucho porque ni siquiera sabes cómo caer, ¿no? Pero la décima o vigésima vez que te caigas, ya ni siquiera te vas a raspar tanto porque ya aprendiste cómo caer o aprendiste nuevos trucos. Entonces, justo eso, justo ahorita, esa es la idea. Me alegro mucho. Muchas personas se preguntarán, ¿no? ¿Cómo que Janice llegó a estar donde está? Y pasa por destacarse, pasa por adquirir nuevas habilidades. ¿Qué consejo darías tú para la persona que está en equipo, que tal vez no sea muy resiliente y tú sabes que siempre va a haber equipos tóxicos que tú no llegas a como que a ser parte de, ¿no? Y como que te sientes un rechazado, ¿no? Sí, justamente.
uy, eso cuando hay alguien tóxico en el equipo, ya no sé si sea todo el equipo o solo una persona, luego es horrible porque empieza a contagiar al resto. Si hay alguien que empieza a ver todo con mucha negatividad, seguro va a contagiar a otro y seguro ese a otro y así. Yo creo que lo más importante es mantener en mente que no te dejes contagiar por eso y que siempre hay que mantener una muy buena actitud. Algo que varios managers me han dicho que yo no apreciaba, hasta apenas lo empecé a apreciar de mí, es que me comentaban que regularmente mantengo una buena actitud como en el trabajo. En la vida personal yo era muy fatalista, como que todo lo veía así medio fatalista, pero por alguna extraña razón en el trabajo no. En el trabajo siempre era de, ah, ahorita sale, sí podemos entre todos, teamwork makes the dream, the dream work, cosas así, ¿no? Como que siempre me mantenía con una actitud muy buena. Y entonces, es un feedback que he oído, no de un manager, sino de 3-4 personas, de 4 managers, que me dicen que algo que les gusta mucho o sienten ayuda mucho en el equipo es mi actitud. Que no empiezo a ver como el problema, sino que intento mantenerme positiva frente al problema. Como decir, ah, no te preocupes, sí está horrible este problema, pero no hay que caer en pánico o tirarnos a la desgracia de, ay, ¿por qué? No, 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 va a salir, punto. No sabemos cuándo ni cómo. Parte de la solución, ¿eh? Exacto, pero vamos a hacer que salga. Entonces yo creo que algo muy importante es eso, mantenerte con buena actitud, número uno, y desarrollar la resiliencia tomado de la mano con tu buena actitud. Siento que la resiliencia es un poco más fácil si tú mantienes una buena actitud. Si tú piensas, esto va a arreglarse, porque todo tiene solución en esta vida. Entonces, si tú piensas, esto va a arreglarse, no sabemos cómo, no sabemos cuánto va a tardar, no sabemos muchas cosas, pero de que se va a arreglar, se va a arreglar. Si tú mantienes eso en tu mente, las cosas van a ir fluyendo y van a ir saliendo poco a poco. Entonces, yo creo que la buena actitud es muy importante y te ayuda en la resiliencia. La resiliencia, ¿no? Es una palabra que la primera vez que escuché fue en las tecnologías de Cisco, ¿no? Resiliencia. Sí. Y el día de hoy, pues, es una palabra poderosa, ¿no? Sí. A mí también me gusta mucho esa palabra. Creo que sí te ayuda mucho. Si sigues intentando y sigues intentando y sigues intentando, es probable que lo logres. Entonces, sí, es muy importante. Se me había pasado, Janet, una cosa decirles cuando estábamos hablando que por qué deberías aprender otras cosas muy aparte de lo que haces. Es que el día de hoy, ya con esta nueva tecnología y la llegada del SDN, pues tenemos un ecosistema que yo, por ejemplo, de Data Center, tengo que saber un poco de todo, ¿no? Para cómo integrar todo ese ecosistema de multivendors, ¿no? Ya no se trata solamente de, Cisco, sino Cisco tiene que conversar con todo el mundo y lo que nunca quería pensar o pensaba era estudiar o saber un poco de Linux. No hay manera, todo está basado en Linux el día de hoy, ¿no? Justamente. Familia y estudios, Gianni. ¿Cómo llevar ese asunto, ¿no? Porque a veces o nos enfocamos mucho en nosotros, dejamos de lado a la familia. ¿Cómo que podríamos lidiar con esa situación, ¿no? Porque tenemos responsabilidades también dentro de casa, para quien tiene familia y todas esas cosas, ¿no? Claro, híjole. No estoy muy segura de poder dar una respuesta muy buena en eso, Tommy. Porque para mí es fácil, porque estoy soltera y no tengo hijos. Entonces, en realidad, la familia de la que tengo que tomar, de la que cuido, por así llamar, pues es de mi mamá y de mi hermano. Entonces, lo que intento hacer es... Yo un tiempo estuve muy separado de ellos. Es que la vida, Tommy, da muchas vueltas. Tiempo estuve muy separada de ellos, pero ni siquiera como por el trabajo, sino porque yo decidí enfocarme mucho como a la vida en pareja. Y ya después, otra vez, volví a enfocarme a mi familia nuclear, como a pasar tiempo con mi mamá y mi hermano. Entonces, yo creo que a veces también puede que nos exijamos mucho y hay que ser amables con nosotros mismos, porque a veces queremos todo perfecto. Queremos ser excelentes en el trabajo, queremos ser excelentes con nuestra familia. Para los que tengan hijos, quieren ser excelentes padres y madres. Queremos ser excelentes estudiantes. Todo lo queremos perfecto. Y yo creo que a veces no se puede y quizás hay etapas en la vida para lograr cosas diferentes.
Por ejemplo, quizás ahorita tú decidas enfocarte en tus hijos y ser una excelente madre y, o padre y no desarrollarte tanto en las certificaciones, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que eso está bien. También es importante ser amables con uno mismo y entender que si nosotros deseamos algo, a veces no está en nuestra capacidad lograrlo en ese momento. Pero algo que también creo que es muy importante es aprovechar las oportunidades que te va dando la vida. Por ejemplo, ha habido ocasiones en la vida en la que tengo la oportunidad X y nada más le estoy sufriendo porque digo, ah, es que yo no quería X, yo quería Y, ¿por qué no tengo Y? Y al final, cuando llega Y, descubro que ni soy tan feliz, o Y no era lo que esperaba. Exactamente. Entonces yo creo que también es importante que si ahorita tú estás fluyendo muy bien con X, sigas. Por ejemplo, no sé, estás fluyendo bien en el estudio, pero en tu trabajo no te está yendo tan bien como tú desearías o no te estás desarrollando tan rápido como quieres, ¿no? Pues tú sigue en tu estudio, sigue echándole muchísimas ganas a lo que te interesa, sigue enfocado en lo que estás fluyendo y yo creo que eventualmente quizás la otra parte, como la parte laboral o lo que sea, se va a dar. Igual con la familia. Quizás tú quieres convivir con tu familia, pero tal vez tu familia tampoco te da tiempo. O quizás tú en ese momento no estás interesado tanto de pasar tiempo con tu familia porque quieres enfocarte en proyectos personales y también está bien, se vale. Solo algo que yo creo que sí es importante mantener en cuenta es en que yo, desde mi perspectiva, nunca priorizaría más mi trabajo que mi familia o un ser amado. Porque si yo mañana me muero, mi trabajo lo va a continuar haciendo un ingeniero, pero por mi familia no va a haber nadie más. Y exacto. Nada más como no perder eso de vista. Como que es, si tú te quieres enfocar en tu trabajo y pasar menos tiempo con tu familia en ese momento está bien, pero que sea porque tú quieres, porque eso te gusta y te nace en ese momento. Pero no por miedo a que te corran, no por miedo a que no te den un aumento, no por miedo, sino porque sea decisión propia. Y que si lo decides está bien. Pero que si estás haciendo cosas por miedo a que te corran o a que tu jefe te regañe o a cosas por el estilo, no. Aléjate de ahí y pues que pase lo que tenga que pasar, pero pues sí prioriza lo que tú quieres y lo que es importante para ti. Porque pues la vida no la tenemos comprada y también es algo que nos enseñó la pandemia, ¿no? Quizás el día de mañana tú te mueres o se muere un ser amado tuyo y quizás te vayas a arrepentir de haber hecho otras cosas por miedo y no por deseo, en vez de lo que tú sí estabas deseando o era importante para ti en ese momento. Uh-huh. Y yo creo que la pandemia fue algo de Dios mismo porque estábamos siendo ya antihumanos, ¿sabes? En esta sociedad yo la veía así, ¿no? Uh-huh. O sea, la gratitud de la vida uh-huh. no se valoraba de tal sentido como después de esta pandemia y sabemos que podemos... O sea, no importa el dinero, todo el mundo se muere. Exacto, exacto, justamente. El dinero puede ser un medio para cumplir objetivos. Pero, por ejemplo, yo algo que acabo de ver en mi terapia es que a mí me importaba mucho el dinero porque en mi mente el dinero iba a ser un medio para cumplir objetivos. En mi mente, si yo tenía dinero y necesitaba algo de salud, no todo, pero sí podía haber cosas que yo compraba. O mi dinero me iba a poder dar libertad u opciones para desestresarme, como ir de vacaciones o cosas así, pero algo que me dijo mi psicóloga es que no, que en realidad el dinero es un medio y debemos de verlo como un objeto, pero hay otras opciones también. Y es verdad, por ejemplo, si tú quieres una buena salud, pues no es necesario que tengas dinero por si algo te pasa, sino que mejor cuídate y prevén, haz ejercicio, come bien, duerme bien, no estés tan estresado, que hay otras formas y otros medios de llegar a tus objetivos. Entonces, si estás teniendo problemas encontrando un balance bueno para llegar a tus objetivos, quizás los medios que estás tomando no son los adecuados. Quizás el dinero no es el medio que necesitas en ese momento y quizás lo puedes hacer de otra forma. Es cosa de no perder de vista nuestros objetivos y valores, pero yo creo que también pensar cómo los podemos lograr. Uh-huh. Definitivamente concuerdo contigo, ¿no? Y solo para... a cerrar el asunto de siempre, de la familia y todo eso, siempre hay un precio a pagar en la vida, ¿no? La cuestión sí. Es que no tienes que arrepentirte de la decisión que tomes. O sea, queriendo o no, eso es así, tomaste una decisión, va a ser buena, va a ser mala, y ya está, no hay más historia, ¿no? Exacto. Entramos a... Muy de acuerdo. Además, algo...
que también he pensado es que a veces la decisión que no tomamos, creemos, por ejemplo, tomamos una decisión y no nos sale muy bien, y a veces pensamos que hubiéramos tomado la otra y nos hubiera salido bien. No sabemos, a veces esas son solo situaciones utópicas en nuestra mente. Es el Matrix, ¿no, Yanir? La pastilla azul o la pastilla roja. Exacto. Y chance la otra hubiera sido aún peor, no lo sabes. Entonces, como dices, una vez que tomas una decisión, ya es la decisión que tomaste y punto. ¿Qué es el éxito para Yanni? Muy buena pregunta. Para mí el éxito en este momento es sentirme plena, feliz, orgullosa y tranquila conmigo. Por ejemplo, yo siento que tengo un día exitoso si me sentí tranquila y en paz conmigo, si no permití que alguien me hiciera sentir ansiosa o si no tuve situaciones así o las pude manejar, para mí ese es un día que terminó con éxito. Y en el ámbito laboral, para mí antes el éxito significaba ganar mucho dinero, ¿no? O ser popular en mi trabajo, ser visible, no sé, esas cosas. Pero ahora para mí el éxito en mi trabajo es, claro, tener un salario que me remunere bien para poder cumplir mis necesidades, pero también divertirme y continuar aprendiendo. Si tengo esas cosas, yo ya estoy teniendo éxito en mi trabajo. ¿Y la felicidad hace parte del éxito? Sí, para mí sí. ¿Cómo lo ves? Yo creo que no puedes estar feliz todo el tiempo, porque esa es una falacia, es una mentira. No hay nadie que esté feliz. Pero yo creo que si estás la mayor parte del tiempo triste, desmotivado, desanimado, para mí no sería estar teniendo éxito. Por ejemplo, si tienes el trabajo en el que ganes muchísimo, así dinero que nunca imaginaste, pero estás triste, desmotivado, ansioso, yo siento que no estás teniendo éxito ahí. Y yo creo que, como bien mencionas, la felicidad es parte del éxito. Obvio no vas a estar feliz todo el tiempo, ¿no? Nadie lo está y sí está como extraño. Pero sí es importante que te sientas feliz. La vida tiene altos y bajos, ¿no? Uh-huh. Y creo que en parte está eso de ser feliz, sino el entender ese vaivén de la vida, ¿no? ¿Cuáles son los próximos pasos de Yanni de aquí a 5 años? ¿Dónde es que ella se ve? Honestamente, Tommy, justo por muchos cambios personales que estoy teniendo, no lo sé. Hace un año tú me hubieras preguntado y yo te hubiera dicho, en 5 años sí o sí quiero estar laborando fuera del país, porque siempre he tenido esa curiosidad, ¿no?, de laborar fuera. Yo tenía preferencia por Europa por razones personales y también seguirme desarrollando técnicamente, etcétera, varias ideas. Pero justo el año pasado mi vida cambió muchísimo en el ámbito personal más que en el laboral y eso vino a reestructurarme en todo aspecto. En el personal y también amor. En el laboral. Pues no tan así, no, más bien se acabó el pasado y sí, muchas cosas complejas, ¿no? pero justo por eso, pues me reestructuré muchos pensamientos que tenía. Bueno. Y pues bueno, ahí también ves, ¿no?, que lo personal también te puede afectar laboralmente. Y ahora honestamente no sé qué quiero hacer. No sé si quiero estar en México, no sé si quiero estar fuera, pero al menos sí sé qué quiero hacer este año. Y este año me propuse muy bien ir al Cisco Live. Quiero pues dar una plática que sea útil y que la gente considere buena o yo me siento orgullosa de que la di. Y también este año ahora sí quiero sacar mi DevNet Core porque ya hace falta, ya es como un objetivo que sí quiero alcanzar y lograr. Bueno. Y también este año quiero enfocarme en crecer laboralmente, pero también personalmente, continuar uh-huh. creciendo personalmente porque tengo mucho que crecer personalmente y es algo en lo que también me estoy enfocando. Y una meta a mediano plazo que tengo, que sí podría ser dentro de 5 años o algo así, es volverme técnica líder. Descubrí que me gusta mucho la parte técnica y me gustaría seguirme desarrollando sobre ese path. No sé cómo quiero volver a terminar en ventas, pero sí me gustaría. Ándale, en unos 10 años que nos hablemos, te voy a decir, Tommy, ¿qué crees? Que me encantan las ventas. No hay como me volví no, técnica líder y no me gustó, entonces me volví de ventas y sí me encantó. Porque son dos hard soft skills, ¿no? Que ayudan y te compenetran y te llevan a otro nivel también.
Sí. Pero bueno, y justo en el camino eso, se va aprendiendo las cosas sin estrés, ¿no? Ya ni la vida es así, ¿no? Exacto. Y justo eso, nunca estar cerrada a las oportunidades. Porque quizás no creas que es una muy buena oportunidad y si la tomas, digas, wow, esta oportunidad cambió mi vida para bien. Uh-huh. Jenny, estudios, metas, objetivos, ¿tienes tiempo libre? ¿Tienes hobby? ¿Qué es lo que haces en esos momentos? Pues tengo hobbies como muy sedentarios, lamentablemente. Estoy intentando activarme más, haciendo más ejercicio, pero me gusta mucho ver Netflix, me gusta mucho conocer nuevos restaurantes. Noté que me gusta mucho compartir. Todavía le hablo a mi pareja actual, de la que me separé, y yo soy muy feliz porque somos como familia y me gusta mucho compartir. O sea, lo que conozca y comparta, si lo hago con esa persona o con alguien más, me agrada. Porque algo que aprendí, que ella me ayudó a reflexionar cuando estuvo en Europa, fue a veces está muy divertido hacer cosas solo y es necesario, pero otras veces algo que te falta en tu corazoncito es compartirlo con alguien más. Como decir, ay, mira esta nueva experiencia y lo hacemos juntos. Maravilla, Janet, maravilla. Porque el hecho de cambiar historias hace parte de nuestro propósito de vida aquí en esta tierra, ¿no? Y es corto. No te vas a quedar 1,000,000 de años. Exacto, exacto, sí. De hecho, sí, justo. Y justo es algo que haces, platicando y así con la gente, pues es compartir. Compartes historias, puedes compartir anécdotas, experiencias. Ya compartimos una experiencia que también atesoro mucho. Sí, es parte de la vida. Y siento que hasta ese es como un hobby, ¿me explico? Es algo que a mí me nutre, me energiza, me divierte. Exactamente. Claro, no es una cosa de que me cuesta, ¿sabes? Uh-huh. Es una cosa que, joder, voy a ayudar y que, pero, no, o sea, tienes que encontrar algo que veas así como lo que tú decías antes, ¿no? O sea, que te ilusione, ¿no? O sea, en parte sería tu propósito de vida, entonces, porque vemos que, no sé si es egoísmo nosotros aquí de Latam, como los gringos que escriben artículos a cada hora, ¿no? Nosotros no somos de esa onda, ¿no? Y yo creo que si vamos colocando semillas de a poquitos, de aquí a 3-5 años, pues vamos a ver algunos frutos, ¿no, Dani? Si hacemos nuestra parte y querer también que otras personas lleguen mucho más lejos que nosotros, ¿no? Sí, justamente, justamente. Y como dices, a veces los resultados no se ven inmediatos, pero a veces, no sé por qué, trabajas muchos años y de repente se ven de la nada. Como el ejercicio, a veces puede que no tengas los resultados deseados en 1 año ni en 2 años, pero de repente, bam, tu tercer año es tu año y tienes los mejores resultados, incluso mejores de los que tú esperabas. Sí, a veces los tiempos son muy raros. ¿Hay algo que no has realizado hasta ahora y te gustaría hacerlo? Sí, muchas cosas. No, eso de vivir a Europa ya creo que es segunda opción, ¿eh? Sí, ahora sí, no. Es la primera. Pues tengo muchas ganas. Por ejemplo, eso de trabajar fuera sí es algo que quiero mucho en algún momento de mi vida. No digo que ahora, pero en algunos años sí me gustaría. Y no necesariamente en Europa. Ahora sí sería casi casi donde caiga y me llame la atención. Pero es más, ¿pero como te gusta el frío? ¿Te gusta el frío? No puedo o decir. Es más que de me tropical. Gusta, pero no lo odio. Soy más como de algo templado, Tommy, algo en medio. No me frío ni muy caliente. Pero me adapto, adapto. Pero o sea, así que el frío que me encante, no, la verdad, no es tanto lo mío. Yo pensaba que sí, pero yo creo que uno piensa que sí hasta que vive en el frío. Es que el frío entristece, Johnny. Sí. Sí, justamente. Justamente es algo que yo antes no consideraba, que ahora sí. Que el frío entristece. Y también cómo es la gente, ¿no? Cómo es la sociedad en sí. Como, no sé, aquí en México somos agradables, pero en otros lados no tanto. Y hay lugares en los que son más agradables. Sí, todo eso. Es lo bueno de la sabiduría, ¿no? Tú ya cada vez vas a perfeccionando y ya vas seleccionando mejor las cosas. Uh-huh. Y también no solo eso de mejor, sino que también las cosas que te sirven en ese momento, ¿no? Porque antes lo que yo buscaba era importante. Un momento, ¿no? Claro.
Es lo que tú dices también, tu momento, ¿no? En ese momento. No, quiero sentir frío, me voy a Canadá y a vivir un tiempo. Exacto, exacto. Como que digas, este año me encanta el frío y te vas a Canadá y quizás en 5 años digas, no, lo mío es lo tropical, pues te vas a un lugar tropical. Sí, luego... No cerrar las puertas, ¿no? Justamente. Con certeza, ¿no? ¿Qué es lo más importante para Janet en este momento? Yo creo que mi paz y tranquilidad. Sentirme en paz conmigo y tranquila es lo más importante. Si habláramos de superhéroes, ¿Janet tiene un héroe? Ah. Changoles. No creo tener un héroe, la verdad, pero sí he tenido durante mi vida mucha gente que admiro. Y también he intentado rodearme de gente que admiro. En mi vida he encontrado que hay personas que admiro mucho por X o Y y trato de aprender de esas personas. Como tal, no podría definir a una sola persona, pero sí creo que hay muchas personas a mi alrededor que admiro mucho. Y justo es curioso porque ahí tenemos un asistente que se denomina XY. ¿Qué significa la palabra desafío para Jani? Oh, hacer algo que no sepa solucionar en ese momento. Para mí eso sería un desafío. Que no tenga el suficiente conocimiento o herramientas en ese momento para poder lidiar con esa situación. Ese es un desafío porque siento que idealmente debería de adquirir nuevas herramientas o nuevos conocimientos para lograr sortear la situación. ¿Cuál es tu mayor miedo? No lo sé, la verdad. No lo sé. Antes lo tenía muy claro, pero ahora ya no estoy segura cuál es mi mayor miedo. Yo creo que era una persona muy miedosita. Me daban miedo muchas cosas. Me daba miedo... como mencionaba. A ver, vas a estar en Cisco Live y miedosa, nada, ¿eh? Te digo, uno blofea, uno finge. Ese consejo lo voy a llevar a pie de la letra. Claro, claro. Sí, yo creo que quizás actual, por las motivaciones que tengo, sería como estancarme, sentir que ya no estoy aprendiendo o que ya no estoy progresando o mejorando como persona o profesionista. Yo creo que ese sería un miedo que tengo ahorita. También los miedos, yo creo que es muy importante mencionar que hay que acordarnos que no existe lo que pensamos con los miedos. Luego he notado que si le tengo miedo a algo, le tengo miedo muchos años y al final nunca pasa. Y pasa todo lo opuesto a lo que yo pensaba que podía pasar. Y es como de, ay, tanto desgaste, tanta intranquilidad y tanto miedo para que al final ni pasara. Entonces también acordarnos que pues en realidad eso no existe. Dice que el 94% de lo que pensamos que puede ser que acontezca nunca ocurren. Wow, es muchísimo. No sabía que era 94. Wow, ese número. Pues es interesante eso. Janet, todo tiene un final y entramos a nuestras últimas palabras aquí. ¿Qué consejo darías a las personas para que entreguen lo mejor de ellos, su mejor versión, llámese en la área personal y en la área de trabajo? Yo creo que es muy importante cuestionarnos de una forma sana. No dudar de nosotros, pero sí cuestionar lo que creo sí será... No, más bien, no suponer que lo que creemos o pensamos es una verdad absoluta. Primero, estar abierto siempre, porque puede haber muchos cambios y también porque a veces entre más abierto estés, más aprendizaje vas a tener. Ay, otra vez, ¿me repites la pregunta? Iba a llegar a un punto y se me olvidó. La mejor versión de nosotros. Ah, cierto, cierto. Y también intentar crecer y aprender. Si ya no sabemos cómo continuar aprendiendo, cómo continuar creciendo y sentimos que estamos atorados o necesitamos ayuda, buscar ayuda.
ya sea en el ámbito profesional, busca ayuda de alguien más senior que tú o de alguien que admires y a donde tú quieras llegar. Y si es en el ámbito personal, pues la ayuda psicológica también siempre es muy buena. A veces claro. Hay mucho tabú, sobre todo en Latinoamérica o sí, como latinos, tenemos mucho el tabú, pero yo creo que es muy útil buscar una guía, de cualquier forma. Guía en el ámbito personal, incluso espiritual o profesional. ¿Hay alguna cosa que quisieras tú añadir y que no hayamos tratado en este podcast? No, todo muy bien. Una plática muy amena y me dio muchísimo gusto haber tenido la oportunidad de hablar contigo, Tommy. Creo que incluso fue nuestra excusa de platicar y conocernos más y eso me da mucho gusto porque habíamos platicado, ¿no? Algo por WhatsApp y me daba mucho gusto conocerte porque eres una persona muy cálida y muy abierta. Y me dio mucho gusto conocerte más hoy y que me conocieras más. Y espero que podamos seguir nutriendo nuestra relación. Claro, esta es parte de una nueva fase, ¿no, Janet? Y la vida es así, ¿no? En cuanto claro. más aprendemos y podemos crecer con muchas personas más. Y esa es una ventaja que tienen las mujeres, ¿sabes? En los hombres, ¿no? El crecimiento en grupo de mujeres es más rápido que un crecimiento en un grupo de hombres. No sabía. Es alucinante porque nosotros somos más así como primitivos, ¿no? Todo el mundo quiere ser el number one, ¿no? También, y por eso que el éxito que tienen estas propuestas que plantea Cisco y otras empresas más, ¿no? Dando esos cursos gratuitos, ¿no? Claro. Qué chévere sería tenerlo en nuestro idioma, ¿no? En México hay muchas cosas que no se tienen aquí. Uh-huh. Y tengo varias amistades en México que he aprendido, por ejemplo, DNA Center, que no sabía de nada. Yo he tenido que recurrir a amistades de México que en networking, ¿no? De nuevo, ¿no? Uh-huh. El networking es maravilloso por ese lado, ¿no? Sí, claro. Entonces, igualmente, si alguien quiere preguntar algo o así, pues pueden buscarme en LinkedIn. Soy Janet Pérez Rodríguez. O también, si alguien va al Cisco Live, pues ahí nos vemos. A ti me queda pendiente contigo, Tommy, pero, no, pero ya nos veremos después. Ya no será unas tequilas, sino será ya otra cosa ya. Sí, definitivamente. Tus palabras de despedida, Janet. Pues muchas gracias, Tommy, y muchas felicidades por esto que haces. La verdad creo que es una iniciativa muy bonita porque más que hacerlo por una búsqueda de algo egoísta, lo haces para ayudar a otras personas. Y la verdad eso me encanta. Yo estoy muy de acuerdo en que si tú tropezaste con una piedra, no hay por qué dejar que alguien más tropiece si le puedes ayudar y enseñarle un mejor camino. Entonces muchas felicidades en eso y sí, espero que consigas más audiencia para que más gente se pueda beneficiar de esto y todos continuemos creciendo de una forma más rápida, porque se puede. Y tomo tu palabra, ¿no, Joan? Siempre vamos a aprender de las personas que las personas no se sientan más ni se sientan menos. Todos tienen una historia a contar y de todo mundo aprendemos. Y yo aprendo con cada podcast, aprendo mucho y mucho y lo voy compartiendo, ¿no? Que es mi idea, ¿no? Aprendizar, aprendiendo y compartiendo. Es el parte del éxito también de la vida, ¿no? Sí, yo te agradezco infinitamente, Janet, todo este tiempo aquí, que hemos estado ajustando horas y tiempos y todo eso, y se dio el día, ¿no? El mañana más tarde, pues, tú sabes que estamos ya comenzando la segunda fase, que es el hands-on, ¿no? Manos en las obras, ¿no? Y sería maravilloso aprender un poco más de esta cosita aquí. Sí, por entonces, supuesto. Y ahí sí, vamos a planearlo y ya nos vemos en una parte de ya no solo conociendo el lado humano, sino ya un poco más a esta solución que creo que está todavía en un proceso que puede llegar más lejos, ¿no? La verdad, sí. Yo también estoy de acuerdo. Es una herramienta muy fuerte que tiene muchísimo potencial y sí, justo siento que apenas está despegando. Vale, Janet. Muchas gracias a todos los que estuvieron hoy con nosotros. Hicimos una modificación de horario porque estábamos ahí descansando aquí, por aquí una semanita. Entonces, muchas gracias también por eso, por el ajuste de horario, Janet. Un grande abrazo. Y ya sabes, tienes una casa aquí en Brasil, tienes en Perú, en las montañas. Sí.
Sí, sí te voy a tomar la palabra, ¿eh? Tommy, nada más es cosa de que me organice, por supuesto que sí. No, ahí ya me dices y ya coordinamos y te llevas la llave de la montaña ahí. Excelente. Gracias, Tommy. Te cuidas ahí. Chao, chao. Un abrazo. Igualmente, hasta luego. Chao, chao. Chao, chao a todos. Gracias.